En tu planeta me quedé, fue por un tiempo y nunca fue mi plan. Pero mi nave se albergó y ahora estoy perdido aquí mañana nos con planes solares y múltiples visiones montañas. Parentes, haremonados de luz particulares y amor y recuerdos de ti Ey, qué ole, qué ole, qué ole, qué ole, bienvenidos al stream el día de hoy. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo andan? ¿Qué rollo, qué rollo, qué hay de nuevo? A ver, eh, ¡Eh! ¡Eh! todos. ¡Ya! Eh, ¡Valió verga! Valió verga! A... su pata de mameito. ¡Ey! ¡Qué ole, qué ole! ¡Bienvenido al stream! Un saludo también para la Kelly que anda por ahí por el chat. Saludos para el Turtle Bro, bienvenido ¿Qué hay de nuevo, gente, ¿cómo andan? Eh ah, me llegó un... Güey, no sé, en, en algún momento extraño le activé las notificaciones a una puta app de, de ropa, güey. Que, y, y no me deja de joder todo el tiempo. Estoy hasta las bolas. Estoy hasta las bolas. Se me olvidó. Uh. Mau, ¿por qué baneaste a mi primo? No sé, pero ya están todos desbaneados. Literal no hay nadie desbaneado. Así que, amigos... El, vale Mau, ver, ah, vale ver, el ver a su pata de oh, oh, oh. El Mau siempre da una segunda oportunidad. Y yo creo, pro79 es fan de Cuties y dice que ya vi que traicionaste a Boya, por vete Mau por el link de Twitter. Ah, no, ya lo corregí, me equivoqué. <laughs> no, 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 es que había puesto el link de Twitch, me me equivoqué, pero ya lo corregí. Valió ver Valió su pata de mamelitos. Eh. Ey, hey, qué ole, muchas gracias, muchas gracias. Saludos ahí para Turtle Bro, bienvenidos. El mago es el mamator, pero la de, la de vergüenza. ¿Qué? ¿Qué? Todas esas mujeres que hacen things para ver cómo reaccionan. Pues ya lo hice una vez para un video, pero pues... No sé. Luego le dieron, le dieron restricción de edad a ese video, así que... Mmm, no, no creo que sea un contenido muy agradable para YouTube, o no sé. Le, le, tiene Tiene... Desmonetizado y restricción de edad de ese video, entonces no sé si sea la mejor idea del mundo, lo más seguro es que no. Eh, si quiere que te congeles 7 segundos. Pabril quiere un consejo, ¿puedo construir una carta de mensaje destruyendo otras? No. Creo que todavía, hasta el momento no, ha, no está activado nada de, de la construcción. Porque no sabía bien cómo funcionaba. <laughs> Ese fue el tema. No sabía muy bien cómo funcionaba, entonces lo dejé como desactivado para no cagarla. Pero probablemente en la siguiente actualización que haga de cartas, que entonces ya iba a estar ya para el día 23, pero vamos mal. Eh, tal vez ya esté. Depende, depende. Es que. O sea, creo que lo más difícil de las cartas no es hacer las cartas, no es hacer el diseño, no es esas O sea, eso es la parte fácil. O, o pensar de qué van a tratar las cartas, <coughs> eso es lo fácil. Lo complicado es hacer algo balanceado. TQM. ¡Ey, qué ole! TQM, Turtle Bro, muchísimas gracias. TQM, gracias por pasarte por acá. Lo, lo complicado es hacer algo balanceado para que. O sea, si la gente pueda tener cartas pero también que no sean demasiadas como para que el stream esté muy, muy, muy pausado. Por ejemplo, el día de ayer, que había un gran descuento en el tema de las cartas, eh, nos tardamos las cuatro horas del stream en una sola cosa, en una sola temática. Entonces, ese es el tema. O sea, tiene que ser algo como balanceado, balanceado. Y, pues, eso va a ser lo complicado, yo creo que en esta actualización... Pro 79 dice... Oye, Mau, por cierto, stream en Twitch es que solo uso su Ey, ¿qué obo, Blue BlueGamer? ¡Cierre los hicos, puta! Ey, tú cierra los hocico, puta. Eh, ya, ahorita, la verdad, no tengo plan de algún stream en Twitch o algún chupi stream. Si acaso, tal vez hasta la próxima semana, yo creo... Pero ahorita sí no, no tengo plan ni nada. Eh, entonces, no, no se haga ilusión, mijo. No se haga ilusión. Eh, pero puede ser que la próxima semana igual y hago algo por ahí. Para no dejar ahí olvidado Twitch. Saludos para el Mr. Don BDC. Ah, no. Pero creo que la próxima semana ya voy a Guadalajara. No sé la verdad. No estoy muy seguro. Pero bueno. Luego, yo, yo ahí les aviso cualquier cosa. Ahí les aviso, ahí les aviso. No sé realmente qué va a pasar ni cómo va a funcionar. Así que, pues eso. Eh... Puedes dar spoiler de las cartas. Todavía no, porque o sea, apenas tenemos como el listado y todavía de ahí se van a descartar cosas que tal vez al final no estén. Entonces, pues, tal vez unos días ya les digo más o menos qué va a estar y ya para que puedan ir viendo. Pues si les gustan o no les gustan y si les gustaría agregar algo más. Eh, qué hola amigos, bienvenidos, bienvenidos al este. Oigan, siento que está muy lento el chat. Quiere que Jima sorrita. Okay. Que dice, él cuando te haces partner de Steamloots? Te deja regalar cofres gratis. Eh, ¿Qué? ¿Cuándo te haces partner de Steamloots? Creo que también sin el partner te deja, pero no he pedido el partner. Te voy a decir por qué. Ayer lo estaba pidiendo y... Haz de cuenta que, que hasta el final te dice que les digas en un texto por qué te gustaría ser partner. Entonces, pues yo escribí así de que, bueno, pues estoy empezando y creo que llevo, este, pues mucha gente interesada en comprar mis cartas y así. Y pues me gustaría seguir este, mejorando mi comunidad y todo eso. Y luego ya le doy enviar, güey. Y resulta que debías de escribir 5.000 caracteres, güey. 5.000 caracteres. Así, 5.000 caracteres, güey. O sea, no me jodas. ¿Cómo, ¿Cómo vas a escribir 5000 caracteres de, de. O sea, neta es demasiado, güey. Todo lo que se me ocurrió fue agarrar lo mismo que ya tenía, ponerlo en español y en inglés. Y aún así eran como 600 600 Que Gif, tú es fan de Cuties y dice que. Hola, Mau, soy fan. Eh muchísimas gracias, muchísimas gracias, bienvenido, bienvenido. ¿Pero fan fan de qué? ¿Fan mío? ¿Fan de cuties... Si te quieres fan, Balta-José -ba de quiere que lo sigas en Twitter hago oh. ¡Joputa! ¡Joputa se la ganó! Le voy a dar follow. Dejen Güey, ¿as... ¿así no es tu Twitter? Ey. Ahí está. No no arrojó ningún resultado. Ah, acá está. Ah, cabrón. Me da miedo. ¿Qué tal que tiene porno? Uy. Creo que no tiene porno. Creo, creo que no tiene porno, pero. Listo. Ahí está el follow. Güey, me, me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo. De... Yo era una persona confiada hasta que un día el pinche Daxter acepté darle el follow y empezó a publicar porno furro, güey. Porno furro. Uh. Ya, eh, después de ese día jamás volvió a ser el mismo. Wey. Ese día me cambió para siempre, me cambió horrible. Hey, un saludo, creo que por ahí ahorita vi que estaba mi novia, no estoy muy seguro, pero si está la Diana. Un beso en el chango. Un beso en el chango, a la Diana. Pero así en el chango, en el chango. Déjenme hacer la cama un poco para abajo. Ahí está. ¡Ey! ¡Qué ole! Vale? Muchas gracias, gracias por el Mikichiba. Taba, tabardo Clips. Bienvenido, bienvenido, muchísimas gracias. Eh, Mao, ¿puedes ver Curis conmigo? Creo que no. Goshingo la vio, él te puede hacer un resumen perfecto. Aunque yo, yo ya he platicado esto un chingo de veces del día de que estábamos viendo un video del Washington. Precisamente el video de Washington hacía la crítica de Curis Y de repente decía: Esta escena es sumamente terrible y asquerosa y repugnante. Y no sé, luego cuando la vimos no era tan rara. O sea, es que siento mucho que depende mucho con qué ojos lo veas. O sea, en el, en el caso, o sea, como que Pulo y yo intentamos verlo como de un punto de vista muy inocente y no nos pareció tan extraño. Pero luego yo creo que si lo ves desde un punto de vista con todo el contexto de toda la película que era como muy eh, depravado, entonces sí es muy extraño. O sea, todo depende. Es como. Digo, nada que ver, o sea, no, no tiene nada que ver con un tema así tan turbio, pero les digo que cuando fuimos al cine a ver la película, esa del, del Juanchi o el, el pinche superhéroe acá chino de, de Disney, este. Hagan eh, de cuenta que estábamos viendo la película y de repente le decía a L'Oriel, güey, piensa en esto sin contexto de la película. Y es raro, güey, da risa. Da risa si, si sacas como que a las cosas de, del contexto total de la película. Entonces, bueno, aún así la película está culera, la de curious y la de Juanchi la mitad está bien eh, qué dice banda dónde mandamos las historias ahí está ahora sí vamos a empezar con las historias eh, esa acá esa acá es al Curious Cat Curious quieres saber no Curious Cat, les paso el link. Si hay algún moderador, se lo agradecería. Güey, está bien raro porque siento que ya aquí en, en esta plataforma ya puse un chingo de moderadores y luego como que no. O sea, siento que no hay tantos, güey. Pero, pero en realidad hay un chingo, güey. Hay, en teoría hay más moderadores que nunca, güey. Hay más moderadores que jamás, nunca antes había habido, güey. Te lo juro. Pero luego como que ya empieza el directo y como que no hay tantos, güey. Está, está muy raro, la verdad. Sinceramente está muy raro. Eh, ah, mira, está el señor Ketchup y el Joel Rodrigo Nice, nice Súper, súper, súper Ve eh, el video del Casenero, Mau ¿Cuál de todos subió nuevo? Eh, gente, bueno, a los mods si, si pudieran ayudarme a pasar ahí el, el Curious Cat se los agradecería un chingo Muchísimas gracias también al Chris Verde El Caserunfel, ya banea a todos Muchísimas gracias, yo quiero ser mod ¿Usted cumple con lo necesario para ser mod? ¿Usted tiene...? Los mods deben tener un bigote Para empezar acá Deben de tener porte exuberante así. De hecho, así se ven los mods cuando se juntan. Oh, fuck. Así. Ah, qué pendejo, porque le di next, güey. Ah, ahí está el Mau platicando con los mods así. Es el señor Quechu porque está pelón. Eh la verga. guión <laughs> <laughs> bajo Rodrigo 23 quiere que le regales este juego. Cómprale el Alonso Collection al Juan Rodrigo y de 894.167.979. ¡Ah! ¡Oh! Y si alcanza con 50 dólares. Bueno, no sé, pero igual yo creo que sí, ¿no? A la verga, güey. Y todavía ni siquiera lo pidió para él, güey. Lo pidió para el Joel Rodrigo. Nice, güey. Güey, a ese vega le gustas, Joel. Yo no sé qué... La neta, a ese güey le gustas, Joel. ¿Qué le haces, güey? ¿Qué chambas le haces o qué rollo? Déjenme anotarlo por acá. De hecho, aquí tengo la otra anotación del chavo que me pidió el de Xbox. Este es... Bueno, voy a cambiar, o el Joel Rodrigo, MC a trabajo, tumbe el a un MC Collection. ¿Qué dices? Iba a mi trabajo, le tumbé el espejo a un taxi y había un tránsito ahí. No Pero ¡No! ¿Te, te pararon o algo? Te hey, fuiste Lucio, así valiendo Rodrigo verga. 23 dice, soy, su por eso. soy su patrón. Soy ah, a mí se me hace que usted es su novio. Es su piquete, es su Pikachu. No se haga. No sé si o no. Ya, al chile, ¿qué se traen, güey? Que digan, que digan que se traen el Joel Rodrigo y el Jamiús. Hey acá, mira, música de amor para contar la historia. Span, Span, no, Span Dow Ballet. Ahí está. Y esa es, a ver, ¿qué cuenten acá? Entonces, el Jamiús hey Rodrigo 23 y el Joel Rodrigo, ¿qué son acá? ¿Qué, vi ¿qué vienen siendo acá? A ver que digan, que digan, que digan que, que se está cocinando ahí, eh, cómo es a la, la mujer rollo? hay que mamarle la pucha, pero mamársela. <laughs> Ay, güey. Eh, muchas gracias ahí por la tarjetita a Salgames pues, precisamente. Ah, no, a Islita, fue pues, Islita, Islita, bienvenido. Ese güey vive en Colombia y yo en chef. Canadá. Por eso se ayuda al prójimo. Saul Antonio dice, ¿Qué estás diciendo? ¿Que es inferior a ti? ¿Que necesita ayuda? Acá. Yo puedo ser moderador, tengo un bigote. ¡Mande foto del bigote! ¿Qué? está chueca la batería, verdad? Está chueca. Está chueca? Ahí se vio que está chueca la batería. Muchas gracias por la observación allá al que al que puso que la, la, la batería está chueca. Sí es cierto, sí está chueca. Entonces en la garganta como jodida desde el día que hice el stream el do, que hice el stream de 12 horas. Tengo como que como que siento que no me alcanza la voz para hablar. Siento que tengo la garganta cerrada, güey. Se, se requiere un tequila a la de tres. Un tequila. Uh. Somos cogi amigos. Bueno, amigos, vamos a empezar con las historias. Antes que nada, historia curiosa del MAU del día de hoy. Hoy estaba a punto. Me avergüenza el hacer zapato. esto. El J de Big Daddy557 dice que le quiero decir gracias a Bellagot por regalarme el cofre ayer. Uh. Hey, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Big Daddy. Muchísimas gracias, Bellagot, ahí por. Hey, por bajo eso, Rodrigo eh. Rodrigo23 dice: Si sí, pum. Jaja, ja, no, solo que le veo potencial en Twitch y en YouTube. Ah, perro eso es todo, eso es todo. Son qué chingón, la neta. Que ahí sabes. le va, ahí le va el trago de agua, eso es todo. Al mm. chile, qué bonito, qué bonito, ¿Qué pero ya bésense ya un beso acá. Un, sobre. un beso bien acá, acá, un beso pero bien. Pero ya. Y las cartas nuevas todavía no llegan, pero llegarán, llegarán. Eh, Ah, bueno, hoy por alguna razón que no les voy a contar, este, hagan de cuenta que pues me quedé dormido, ¿no? El momero dice, un saludo viejo, sabroso, ¿sabes bailar bachata? Y, es? Hey, saludos soy al este momero! Eh, no sé, no sé bailar bachata, la 47, verdad. No sé bailar nada, soy un aburrido que se queda sentado ahí en las fiestas. No sé bailar nada, pero... Pues, algún, Ya dilo, o sea, es que me interrumpen, so, pues. Sí Pero bueno, el punto ahí. es que el día de hoy estaba a punto de quedarme dormido y la razón por la que pude haber empezado el stream más tarde porque me estuve a punto de quedar dormido eh, porque hice algo y luego me quedé dormido. Pero solo me dormí como 10 minutos porque empecé a soñar que yo era un Power Ranger, o sea, esto es real. Yo era un Power Ranger. No me acuerdo de qué color, creo que era el rojo. Y todos los demás Power Rangers se habían muerto. Y, y yo era el único que quedaba. Y entonces como que venía un verga a buscarme, a, a decirme que yo los tenía que salvar. A todos. Y entonces me puse muy nervioso. De verdad, o sea, me puse muy nervioso y me desperté espantado de que dije, no, tengo que salvar a los Power Rangers. No, no. ¡Oh! Y ya, y, y, y por esa razón solo me dormí 10 minutos. O sea, obviamente, obviamente no grité ni nada, pero eh, por esa razón fueron como 10 minutos de, de dormir y ya me desperté así a ¡Ah, la verga, güey. Pero fue un sueño muy, muy raro. Estaba soñando cosas de la verga, güey, de la verga últimamente. ¡Ey, ¡Eh, saludos para BatSaus! ¡Ah! ¡Ay! Saludos para Saul Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buenos sueños. No sé, no sé qué mierda estaba soñando, sinceramente. Eh. Se drogó por eso. No, para nada, para nada, para nada. Me hice la paja. Me hice la paja, ok. Si tengo una droga, mi droga es la paja y el fútbol. Es lo único. Y el café, ni tanto, porque nada más me tomo uno al día. La paja y el fútbol son mi vicio. Lo siento. Hey, eso es todo, eh. El Exodia y lo nomás. Chingonzote. Fuerte el verga. Saludos a, la, a la Antonio. Martín Flaques Es fan de cuties Y dice que mm, ¿qué? ¿Qué, qué? ¿Cómo? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué? Ok, amigos Recuerden bueno voy a hacer intro Para el Wilson Perdón Esto les va a dar mucho cringe Quiero, quiero pedir una disculpa Esto ¿Qué? Todo bien, todo bien, ya lo fui a checar, ya lo fui a checar, padrino, ya lo fui a checar, todo bien. Carlos, eh... <laughs> <laughs> ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video. Ah, qué ole. Eh, amigos, qué ole, bienvenidos a un nuevo video aquí en Mau3. El día de hoy eh, han pasado dos días de que fue mi, mi cumpleaños y eh, pregunté a los suscriptores. ¿Cuál fue la experiencia que arruinó su cumpleaños? De hecho, la pregunta es... Butsau se dice, se la mamo a quien me regale un sobrecito, solo me queda esta carta, ¿sí? El zapato. El J de Kellyftu dice que XDXDXD... XD, XD, XD. Cállese, cállese, cállese. <laughs> ¡Guarda <de> silencio! <laughs> Ey, no es cierto, bienvenidos Eh, eh saludos Kelly South Saludos para Bad South Nasumaki Shawn Fox A la verga, se sabe cansar el canelo, ¿verdad? Ni el canelo le hace así porque El canelo no, pa no lanza patadas así Mortales, güey Ni el canelo uh. Hijo de su puta madre, viejo loco violento. Hey, saludos para el Sean Fox, para el Alex TLS Crew. Bueno, la pregunta es: Mi cumpleaños fue arruinado. ¿Por qué? Y las respuestas las van a dar los suscriptores: uh, Viejo gordo, haga ejercicio a la que mamarle la pucha, Marcela. no sé cuántas veces al día escucho esa frase y esto hasta los huevos. O sea, era, los era. Que... Yo creo que mamera. de las capas que va a terminar quitando es el de a la mujer, hay que mamarle la pucha, güey. Gamboy de 21 ha comprado wey. uno sobre. No sé, le escucho. No sé, te... 40 veces al día, te lo juro. <laughs> sí, se los gustó, güey. Ah, o sea, está hablando en Chems y luego aparte en portugués, güey. No me jodas, güey. ¿Quién lo va a entender así? ¿Quién lo va a entender así? A la mujer hay que mamarle la <laughs> pucha, Fuck, no. Pero mamársela... Fuck, no. Eh. Que dice, Mauricio, watch for... ¿Qué? Watch for, for my class. <laughs> bueno, amigos, veamos. Esta está muy larga, así que se vaya a la vez. No es cierto. <laughs> mi cumpleaños pasado fue el mejor de todos. Lo celebré con Gucci. mis amigos y la pero familia de mi novia. De la... Al principio pensé que este año iba a ser increíble, pero desafortunadamente mi novia me dejó y mis amigos poco 500, a poco me dejaron de hablar de y creo que este cumpleaños ya no va a ser tan increíble como imaginaba. Claro que sí, Marcos. Hmm. El canelo está en peor forma que tú. Pero me ha pasado tu cumpleaños, ¿no? Yo creo que esta no aplica tanto. O sea, realmente yo lo que busco es como que el mero día del cumpleaños algo pasó que arruinó completamente el cumpleaños, pero que sea más o menos gracioso. O sea, la, la idea del, de esto, de, del día de hoy, si sí es que más o menos sea divertido, porque si alguien de repente manda, hola Mau, cuando cumplí cinco años, se murió mi abuela y toda mi familia. Muchas gracias. Espero salir en el video. O sea, co como que nos va a cortar todo el mood, güey. Nos va a cortar la, la, la toda así, to toda la leche de la teta. O sea, se nos, nos va a cortar fatal, güey. Fatal, fatal, fatal. Entonces, eh, como, como que la, la intención del video del día de hoy sí es que sea como algo divertidón, divertidón que haya arruinado el cumpleaños o medianamente gracioso, medianamente chusco. Pobre Wilson. Le va a ser imposible editar con tantas cartas F Saludos. ¡Ey, saludos, Game Vital Smash! Alguien pilló agua. Porque no canjearon todas las cartas? Mejor cuando no estaba haciendo nada. <laughs> Hijo de su madre. ¡Ey, voy a ponerle! O sea, van a seguir saliendo las cartas y voy a seguir haciendo las cosas que iban las cartas. Pero voy a bajarles un poco de volumen para que en caso de que salga una y esté en medio de una historia, pueda acabar de leerla y luego responder a la carta para que luego para el Wilson no sea complicado editar el video. O sea, aunque de fondo suene un poco la carta, no haya tanto problema porque si no, tendría que hacerle como cortes raros y luego a lo mejor esa historia queda como un poco desperdiciada. Pero antes que nada, un estiramiento que mandó Tabor Duclips. Es que yo creo que eso es lo que tenía que hacer. Antes de, de lanzar patadas tan nasties, güey. Pinches patadas voladoras. Dato curioso, el mago fue a Taekwondo dos años. <laughs> Llegó como a cinta verde, güey. <laughs> en esos dos años. No, nah, no mentira. Dos años es demasiado. Probablemente fue un año. No, dos años es mucho. Tal, tal vez un año, un año y algo. Eh. ¡Ey! ¡Qué ole! ¡Qué ole! ¡Qué ole! ¡Qué ole! Eh, sauce. muchas gracias, muchas gracias Butsauce. Eh, realmente gracias podías pedir un consejo, gracias. pero te agradezco ahí mucho. El de Sebastián, dice que buenas, tardes, Uy, buenas, buenas, buenas tardes Sebastián. Saludos. Eh. eh saludos Totis de Limoy, y saludos Sebastián. Bienvenidos. ¡Qué ole! ¡Qué ole! Ahí va. Hola, Mau. Lo que voy a contar sí es una mamada, pero me da risa porque la neta en su momento sí me ardí. Y es que hace como dos o tres años que fue el evento del Área 51 de Wefer, fue en 2019, creo. Había sacado unas playeras que brillaban en la oscuridad y la neta sí me habían gustado un buen. Y sí me hacía una ilusión tener una, así que encargué como 15 días antes para que justo llegara el día de mi cumpleaños, que era el día 20. El peor es que por una situación era el único regalo que iba a recibir el mero día de mi cumpleaños y adivinen no llegó nada y encima no me devolvieron el dinero hasta el 10 de octubre y sí me desilusioné en su momento ya que es una mamada así que me acuerdo y me río saludos al perro motor y al Joel sabes qué güey me conmovió tu historia güey al Chile me conmovió tu historia y te voy a decir algo güey yo tengo esa playera güey te la voy a regalar si 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 me si me pasas tu dirección por Instagram güey te la mando, güey. No sé si... Nada más dame ch ch chance unos días de buscarla, porque no sé si la tengo acá o la tengo en casa de mis papás. No sé exactamente dónde está. Yo no la puedo usar porque estoy gordo y no me queda, güey. Como que las tallas vienen reducidas y yo soy talla grande y la pedí creo que mediana o chica, güey. O sea, la, la cagué. Es que en un año pasé de ser talla chica a talla grande, así en un año. También porque se puso de moda usa usar playeras más holgadas. Entonces, si me pasas tu dirección... Te la mando para que. Ya no dies al güefe. Esto lo debería hacer el güefe. Esto lo debería hacer el güefe. Pero. O sea, yo no la uso, güey. O sea, la neta está ahí valiendo verga la playera. La usé una vez, yo creo. Eh, es, la, es la que brilla en la oscuridad, ¿no? Según yo. Eh. Mau. Te lo voy a contar más o menos como recuerdo. Lo que pasa es que en un cumpleaños cuando tenía siete o seis años, hicimos la fiesta de cumpleaños en la casa de mi abuela y empezando la fiesta se fue de inmediato la luz. Y pues esa época tenía mucho miedo a la oscuridad y pues la verdad empecé a comportarme pues asustado y nervioso. Y pues cuando iba al baño que estaba al otro lado del pasillo, mi papá empezó a gritar que me comportara bien y me empujó contra la pared, hasta sentía como me escupía en la cara y pues la neta quedé bien asustado y triste. Y desde ese día hasta hoy que tengo 18 años, ya no quiero hacer nada especial en mi cumpleaños. Suena turbio. O sea, pero, no sé, siento, siento que, o sea, al parecer fue como que algo traumático para ti, pero siento yo que no fue algo sumamente... No sé cómo explicarlo. O sea, como, como complejo. ¡Hey, eh, saludos al Shawn Fox 30! Muchas gracias. No voy a gritar pinches furros porque a mí ahora los furros me caen bien. Eh, ya, ya hay muchos, ya hay muchos. Ahora me caen bien. Mau, una vez en mi cumpleaños, cuando tenía 10 años, invité a todos los de mi salón. Vinieron todos, pero la cuestión es que ese día me sentía mal de la panza. Entonces, cuando llegó el momento de comer, comimos nuggets y uno de esos pollos tenía cartílago y me dio asco morderlo y me vomité. Y después todos mis compañeros me despreciaron. ¡Wow! ¡Güey! güey, pero, o sea, en caso de que así sea, güey... Qué malos nuggets, güey. Güey, yo sé que los nuggets están hechos de porquería, güey. Están hechos de mierda, güey. Están hechos de, de, de cagada de pollo, güey. Pero aún así, esa cagada de pollo está tan molida, güey, y tan hecha pija. Que en teoría no, no deberías de identificar si es que te toca ahí en medio un cartílago, güey. O sea, que te toque un nugget en un cartílago, creo, un cartílago en un nugget, perdón, debe ser muy extraño. O sea, de verdad deben ser unos nuggets muy malos o debes de tener tal vez muy mala suerte. Muy mala suerte. O a lo mejor eran unos nuggets tipo caseros y no estaban tan molidos. El -V -0 -tex -1945. ¿Qué huele, Vortex. Ok, Boomer. Ok, Boomer. Ok, boomer. Y hey, saludos para Félix Gangs. Que ole, que ole, Félix Gangs. Bienvenido. No, ya no, ya no. Ya no va a haber SDLG. Ya no va a haber. Se cancela SDLG. Hoy va a haber SDLG sin reglas, pero queda cancelado. ¿Qué dice? Uy, déjenme hacerlo más arriba. Cuando tenía 10 años me hicieron mi primer fiesta de cumpleaños. Yo, bien inocente, invité a todos los de la escuela, aunque no le hablaba casi nadie. Por eso nada más fueron como dos personas y se desperdiciaron un chingo de pau-pau: gelatinas y tacos de carnitas GGXD. Desde ahí ya nunca quise que me celebraran cumpleaños hasta la fecha. Ese mismo cumpleaños que era de Ben 10, se equivocaron y en vez de hacerme una piñata de cuatro brazos terminaron haciéndome una de don cangrejo porque mi mamá no le sabía las caricaturas. La ¡Ay, no! Chales, güey, suena bien arruinado, güey. Güey, o sea, que va del pinche cuatro brazos, güey? Al don cangrejo. Oye, sí se parece, ¿no? A ver, cuatro brazos, ven, diez. Ajá, es que sí es como un cangrejo, ¿no? Ajá, sí, sí, sí le da un aire, güey. ¿Sí? No, hace eso sí le da un aire. Igual y igual le hubieras ahí comprado papel china, güey. Y ya lo forrabas, güey. Y quedaba el chingazo, güey. ¿Sí le daba un aire? Sí le daba un aire. Dos, dos, tres sí. El Ben 10 se fue a marcianos, güey. ¿Qué es esto? ¿El Mao? ¿El Mao si fuera vieja sí se vería, sí o no? Así. Bueno, no. No, ese, ese gordo no, así, no, así, ¡ah! Ese puto gordo no. Eh. Eh, güey, esta cosa nomás sirve para preguntar XD. No, pues es para las historias. Mi historia es que mi mamá una vez hizo una fiesta. Sorpresa frente a mis ojos, preparó todo y, y me dijo, eh, wey, vamos a mi trabajo y yo, ajá. Y cuando regresamos estaba mi fiesta del chavo del 8, no se arruinó. <risa> <risa> Alguien tenía que guacarearse, que vomitar ahí. <laughs> Alguien, te algo tenía que pasar. ¿Dónde está el enlace? Eh, el, el plot twist, ¿dónde está? No, pero igual qué buena fiesta, eh. Igual, qué bonito, lindo detalle. Lindo detalle. Le hizo falta un plot twist, pero lindo detalle. Hola, Mau. Solo te. eso ya es de que hace 15 días, what the fuck? A ver, a ver, a ver. Esta historia es de los 15 años de una amiga de patinaje. ¿Quién va a patinaje, bro? El día de sus 15, había llegado media hora tarde. Cuando llegué, nadie había llegado. Me la pasé con ella hablando en su cuarto hasta que se desnudó para que la ayudara a poner su vestido de 15. Luego de eso llegaron. Los invitados duró dos horas la fiesta ya que el abuelo de mi amiga murió en un accidente de coche. Gracias a eso se canceló la fiesta y cada uno se fue a su casa. Mm, sounds like like y luego desperté. Y acá, que llega, que llega un pinche vampiro y, y que nos lleva en su nave espacial. No, bien loco, me hubiera estado ahí. Me dice que, hola Mau, ¿dónde puedo contar mi historia? Eh, XD. Oye, y, y, mijo, llevan como 20 minutos pasando el, el link del Curious Cat ahí en la en el chat. No se puede darle clic al link, lo tendrías tal vez que copiar y pegar. Pero ahí los mods, yo creo que ahorita, ahí, ahí donde dice Joel Rodrigo, a ese güey, a ese güey. Ese es su ser de confianza, el, el Cris Verde, los que tienen ahí un escudito antes de su nombre. Eh tío mau cuando fue mi cumpleaños número 7, quebramos como tres piñatas, pero atrás de la explanada pusieron a mi tío borracho a andar moviéndola. Le tocaba pasar a romper una niña que me gustaba y que mi pinche tío la suelta, le suelta la piñata en toda la cabeza. No le pasó nada grave, pero sí fue en ese momento no sé qué va a partir el pastel, ya nunca me habló otra vez. Un saludo a Vanessa. ¡No! Chales, güey. Güey, no sé ustedes, pero a mí luego cuando hacía fiestas de morrillo, güey. Luego sí decía, o sea, como que me la pensaba a qué amigos invitar, o si sí invitaron o no a todos mis amigos. O sea, como juntar tus amigos con tu familia por primera vez es raro. Porque, porque si tu familia tiende a ser súper peda o súper desmadrosa, así, tus amigos son tranquis, pues puede haber. Puede tornarse incómodo o al revés. Si tu familia es re tranqui, pero tus amigos son un puto cagadero y son cholos y un desmadre y, 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 se, y se van a robar cosas y se van a meter marihuana en el baño, también es turbio, también es turbio. Yo estoy tan güey que el día de mi. El día de cumpleaños me dijeron que íbamos a celebrar el cumpleaños de mi tío. Y pues yo me la creí y no fui. El caso es que iban a hacer una fiesta sorpresa. Y no fui porque se me había olvidado que era mi cumpleaños. Y los dejé esperando como hasta las 11 pm. Porque mi mamá me regañó de que no había ido. Y cuando llegué, todos se andaban durmiendo. Chales, güey. Güey. Esa mierda está muy triste, güey. Pero, o sea, a mí se me hace raro, güey. ¿Cómo se te puede olvidar que es tu cumpleaños? O sea, ¿qué tiene que pasar para que se te olvide que es tu cumpleaños? O sea. ¿Qué tan malos han sido tus cumpleaños anteriores? Como para que olvides tu propio cumpleaños. La fecha en que naciste, güey. No sé, siento que es. Eres... No sé, es muy raro, o sea, a lo mejor era una persona muy ocupada o muy estresada o así. Aunque sí, claro, también fue culpa de los familiares por no insistir. O sea, si la fiesta es sorpresa, ¿cómo verga tú ibas a saber que tenías que ir a la casa, sabes? O sea, pues, pues hubieran insistido de que ya ven, ya ven, o, o la neta, o sea, que hasta tu mamá hubiera dicho, oye, al chile te hicimos una fiesta sorpresa, tú ven y finge que estás sorprendido. Siento que eso es mejor que literalmente no ir. Mau, verás, cuando tenía ocho años era el cumpleaños. Mau, que veas un... Uy, ahorita, ahorita lo vemos acabando esta sección. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eh, Mau, verás, cuando tenía ocho años era el cumpleaños de mi vecina que tenía la misma edad que yo. En ese entonces, el caso es que cuando tenía que dar el tortazo, o sea, el, el tortazo de el tortazo es eh, como el pastel, ¿no? Yo fui el que lo hizo y como en ese entonces no sabía medir mi fuerza, le estrellé toda la cara en la torta. Y güey, es que me imagino una torta como de jamón, así como el chavo del 8, güey. Pero no, 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 torta es pastel. Torta es pastel. Y la dejé hecha mierda y casi le rompo la jeta. Todos se enojaron conmigo y nos quedamos sin pastel. Desde ese día ya me dejan acercarme al cumpleañero a cuando le tienen que dar el tortazo. Fuck. Güey, una vez nos pasó que un primo. Yo estaba más chiquito que él, pero sí pasó que ese primo lo empujan al pastel, güey, y se le empieza a ir el pinche pastel a la nariz, güey. Y se empieza. Que dice, oh, no puedo respirar, y empezó a respirar por la boca, y se hizo un cagadero, y luego. Todo el pastel. El pastel ya se veía de la verga, güey, porque la neta era de estos pasteles. No, no sé si. Digo, no, no tiene nada de malo, pero no es el pastel más antojable del mundo. Esos pasteles que por dentro están todos duros y piesos y que son muy caseros, y luego ya por encima les pones como 5 kilos de chantilly y, y una figura como del Spider-Man hecha también con un chingo de chantilly así. O sea, no, no, es, no es el pastel más delicioso del mundo. No, no es de tres leches, o sea, es un pastel de nada, así seco, de nada y nada más forrado como con chantilly de colores. Entonces, no, no era el mejor pastel del mundo. Pero, aún así, se tornó arruinado por eso. Se tornó completamente arruinado por esa situación. Entonces. Bueno. Gracias. Eh... ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pastel de cartón. Sí, güey, es que la neta están feos, güey. O sea, güey. O sea, al chile, güey. O sea. Me, me vale verga, güey, al chile. Eh, esos pasteles están tan feos, güey, o sea, la neta, no se antojan, no se antojan, güey, o sea. Están es, es, es durotes y tienen mucha chantilly, o sea, al chile, güey, es la verdad, es la verdad, no se antoja. Eh... Oh, ya. Yeah. Es que tengo unas goteras en mi casa y ya me dijeron que ya me las van a arreglar porque ya se me andaba metiendo el agua, amigos. Ahorita antes de empezar el stream, güey. No, la verga. y me ves buscando una cubeta. Hey, saludos para Little X Games. Muchísimas gracias. Mau, ¿qué le pasó? Se ve más joven hoy. Me hice gay. Cuando te haces gay, te ves más joven. Eh... Hola, Mauricio. La cosa está en que fuimos a los 18 de un amigo que vivía en un barrio humilde. Cuando ya estábamos todos ebrios, unos villeros cholos para los amigos mexicanos se metieron a la casa de mi amigo. Algunos se pusieron a bailar con nosotros, otros robaron alcohol y nosotros no teníamos ni idea de quiénes eran, pero nos chupaba tres pingos. Resulta que uno se quiso robar un televisor y el cumpleañero fue a pelear con el tipo que... Se estaba llevando la tele. La tele se hizo mierda. Todos nos peleamos en la calle. Vino la policía y tuvimos que darle 6.500 pesos para que no nos lleven. Te amo, Mau. Chales, güey. Eso sí está re triste. Recuerdo que también, no hace muchos años, cuando yo todavía en la prepa, una morra bayo que se las quería ver, de dar, dar como de, de, de mamona haciendo eventos así en Facebook. De, de esas de eh, Super Fiesta, Pool Party 2008, en Light and Shine, el MFIO, así. Eh, una morra quería celebrar su cumpleaños de esa manera, haciendo un evento masivo en Facebook. Entonces, pues, renta un salón, renta un lugar y todo. Pero, pues, de repente lo hizo cerca de donde ella vivía, que era una colonia donde se conoce que hay muchos cholos. Y de repente a la fiesta se empiezan a colar cholos. Y luego empezaron a salir videos de, de esa fiesta de gente lanzándose las putas sillas, lanzándose botellas. Habían, pues, rentado un servicio de banquetes que incluye como. No, no banquetes, como una taquiza o alguna mamada así. Y, y pues incluía vasos y, al, y platos que se rompen y se los andaban ahí lanzando. Y luego, pues sí se ve que hay unos vergas bien vestidos, o, o bueno, vestidos como para una fiesta. Y unos vergas todos cholos, ahí golpeándose. De la verga, de la verga. Así que de verdad, amigos, cuiden mucho. Cuiden mucho dónde hacen su fiesta de cumpleaños. Porque no sabes en qué momento se pueden meter una bola de vergas a, a partirse allá adentro la puta madre y a robarse las cosas. Oh, es que el de, se murió mi abuela. Eh, no. Uy, uh, oh, ese se ve muy triste. Ok, va, vamos a ponerlo. Eh, mi cumpleaños que fue arru arruinado y el que considero fue el peor ocurrido en el octavo. A esa edad yo vivía con mis abuelos, ellos cuidaban de mi tía que tenía un problema mental. Ella llevaba una semana sin tomar sus medicamentos por motivos del seguro. La fiesta empezó chido, estaban mis amigos todos divirtiéndose para romper la piñata donde todos los chamacos se ponen locos. A ella lo agarró un ataque y empezó a botar todo. Todos los chamacos se asustaron, hasta creo que uno se meó. Al día siguiente nadie habló de eso, pero meses después mis compañeros me hacían burla de mí. Fue bien horrible. Fuck, güey. Ese está bien triste, güey, porque te digo que es lo que pasa cuando, como que, hay una situación familiar y no quieres juntarla como con tus amigos. Siento que también por eso hay veces, hay veces en la que es mejor celebrar con tus amigos y por aparte con tu familia, porque hay veces en que, en que o tu familia se saca a uno de tus amigos o tus amigos sacan a uno de tu familia. Creo que a veces. Eh, eh, Creo que eso a veces está bien. O sea, no sé. Mao ¿puedes coger conmigo? ¡No! ¡No! Ey, saludos para... Um, Turtle Bro. Muchísimas gracias. ¿Qué? Ah, este es el Hats de Unfel. Mira, güey. Haz de cuenta que en Perú... Pongan música peruana para contar esta historia. Hola, hola Galán, ¿cómo estás? ¡Woo! Ni se oye, güey. Cerveza, cerveza. Mira, güey, haz de cuenta que en Perú es legal la hoja de coca. Y pues mis tíos abuelos traen algunas de regiones rurales. Para el mate de coca. Bueno, uno de, en uno de, uno de esos cumples agarré las hojas de coca de mis tíos y me eché un cocainazo a la verga. Bueno, no, pero como soy medio pendejo, me las empecé a tragar y no me dio el viaje que esperaba, pero sí me dejó medio relajado y medio muerto. Por cierto, andaba pedo desde antes. Uh, pero según yo, la hoja de coca, o sea, no es como la cocaína. O sea, tía, tiene efectos diferentes. Entonces, ¿en qué no luego se lo daban a la gente? O sea, yo había visto de gente que luego iba a Machu Picchu que le daban un té de coca para que no le dieran, no se sintieran mal por la altura o algo así, ¿no? Yo, yo eso es lo que había escuchado, pero no sé cómo funciona. Yo soy peruano, aún. Aún no soy peruano, pero seré peruano. Eh, hola, Mau. Una vez en un cumpleaños se me jodió mi Xbox Series X y ya no tuve ninguno y ahora estoy triste. Igual si tienes uno por ahí te lo acepto como el de la camisa. Le, ah, sí, güey. Ándale a la verga, güey. Hijo de su madre. Pinche lujote, güey. No quieres una casa, güey. No quieres un coche. No, hombre, güey. Ojalá fuera el Mr. Beast, carnal, para regalarte una consola, pero no, hombre, a la verga. Eh. Un, pero bueno, un saludo al Alvarufis. Un saludo a Alvarufis. Hola, Lick. La neta, no recuerdo en cuál de mis compañeros pasó esto, pero tenía un primo que me caía de. Ay, ay, ¿Por qué compañeros? ¿Cumpleaños pasó esto? No, no sé leer, perdón, pero tenía un primo que me caía de la verga. El punto es que estaba jugando con mis demás primos y unos amigos que invité. Y llegó el chango ese a decirnos prácticamente que. Dejáramos de hacer lo que hacíamos para hacer lo que él nos decía. Y pues al chile sí me emputé. El punto es que empezamos a insultarnos y se me ocurrió decirles que no venga a buscar la atención que su papá no le dio y que su papá lo abandonó por su culpa. Güey eso ya es muy personal, güey. Es muy, muy personal. Ey, iráis por el video. Ahorita acabando la, la sección. Lo, lo abrimos, lo abrimos, lo abrimos. Eh. Un, un saludo a Wilson y al chat. Güey, es que siento que hay puntos muy sensibles, güey. O sea, que por mucho que te caiga mal alguien, tal vez no deberías tocar esos puntos, güey. Y, que, y creo que lo hiciste, güey. Lo hiciste. Eh, ¿Tu mamá es hombre? No. Efectivamente. Efectivamente. Tu papá es hombre. What the fuck, sí. ¿Qué preguntas tan raras? <laughs> Hace como una semana fui a una party, estábamos tomando, pero es que que sea, más bien que sea como de un cumpleaños como más personal, o sea, que le pasó de mi cumpleaños fue arruinado porque esa es como la pregunta. Mi cumpleaños fue arruinado porque. Pero bueno, le, leámoslo. Eh, todo tranqui, pero luego unos compas se pusieron a jugar venciditas. Bueno, pues el güey que traía el carro era uno de ellos y se quebró el brazo. Ese día tuvimos que caminar cuatro amigos unas diez calles de una zona súper peligrosa. Aparte, como el dueño de la casa tuvo que llevar a mi compa al hospital por su brazo, nos quedamos en la casa y sacamos mota. Fumamos y no sabíamos, no sabíamos que estaba su papá ahí y pues se cagó el señor, cosa por la que nos sentimos mal, la neta, y pues ya mejor nos fuimos de ahí. ¿Se cagó? A la vez, ¿qué pedo, güey? Pues estuvo muy raro, güey. Estuvo muy, muy, estuvo muy extraño, güey. Hola, mariscos. La cuestión, es, la cuestión está en que para mi cumpleaños 17, unos amigos pendejos trajeron, ¡guaro! Alcohol barato en El Salvador, a mi casa de escondidas. Cuando terminó mi cumpleaños, no se llevaron la botella y la escondí debajo de un sofá en la sala porque casi nadie se pasa en la sala. Al siguiente día, mi madre andaba siguiendo una rata pitera para corretearla a la mierda y la puta se metió debajo del sillón donde estaba el guaro. No me dejaron salir y no dejaron venir a mis amigos por varios meses a la casa. Verga, güey. Aunque yo siempre me he preguntado, güey. O sea, como que, ¿cómo le hacen.? Toda esta gente, güey, que hace un chingo de cosas en su casa, güey, y sus papás nunca se dan cuenta, güey. O sea, yo tenía compas, güey, que hacían como literal fiestas o reuniones de alcohol o casi casi tenían sexo en la sala, güey, estando sus papás en la parte de arriba y supuestamente sus papás no se dan cuenta de nada, güey. O sea. ¿Cómo te das cuenta de nada? Digo, salvo que ibas a una mansión tipo Jeff Bezos, o que ibas en una puta casa del creador de Minecraft o algo así, güey. O sea, digo, la mayoría de casas no son lo suficientemente grandes como para que no se escuche el cagadero que está sucediendo en la parte de abajo, güey. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? O tal vez los papás siempre lo saben, solo que se hacen pendejos. En, en un cumpleaños de un amigo. Oh, pero personales, personales, personales. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Leemos nomás las personales o leemos todas? ¿Qué opinan? Déjenme servirme agua en lo que dicen. Personales, todes, amigos, no digan todas, digan todes, 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 amigos. Voy, está bien, voy a leer todas si escriben o todes o, o, o pero o con una X. Una X todes, todes, yeah, Bueno, está bien, todes eh, ¿Dónde estábamos? ¿En qué estábamos? Se me fue el mensaje del Super Short Ya llegué, pasen Ahí Creo que lo están pasando en el, en el chat el, el Joel Rodrigo el, el... Chris Verde ¿Quién más? Eh... eh, eh um... ¿De qué se ríe, Des? ¿De qué se ríe? Grosero. El don Polla ahí te lo está pasando. Saludos al Tabordo Clips. Oh shit. Oh shit. ¡Ah! Todos, es. todos. ¡Eh, eh, eh! A ver, en un cumpleaños de un amigo, pues él hizo una peda masiva. La cosa es que me contaron que por ahí de las 3 o 4 AM. A uno le dio sueño porque se iban a quedar a dormir en una casa del cumpleañero y se fue a dormir. El caso es que después de unos 15 minutos de que se había ido a dormir, todos se dieron cuenta que no estaba el homo. Entonces fueron corriendo al cuarto y la puerta tenía seguro. El caso es que por la desesperación tumbaron la puerta y vieron al tipo que se durmió con el pantalón medio abajo y al homo subiéndose el pantalón. El caso es que se lo madrearon por eso. Oye, pero eso fue muy turbio. ¡Ey, saludos para CC Tanger! Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Oye, pero eso es muy, muy turbio, güey. Ok. Patio con varios amigos. Era la fiesta de mi primo de 8 años y ese día pasaron dos cosas cabronas. La primera es que había un patio con varios juegos y un niño se cayó y se quebró el brazo bien ojete. La segunda es que se armó una cascarita con mis primos y algunos de sus amigos que son más grandes, tipo universidad y los niños que andaban ahí porque querían jugar. Y una de esas, un güey no mide la fuerza y avienta el balonazo y pone. Y le ponen su madre a la jeta de un morro, güey. Lo dejó todo, todo pinche abollado al morro, güey. Lo va de, de haber dejado como pinche de y de feria, así todo hecho mierda. Y, y ahí lo ves todo sangrado y el güey cagado de risa y pena porque mi primito el cumpleaños lo estaba rayando bien cagado. El anterior año cumplí 18. Hicimos una reunión de noche en un lugar en el campo a la cual asistió la, mi familia más cercana y mi padre. Que está divorciado de mi madre desde que soy niño. Fuck, güey. Es que juntar a tus padres divorciados en una situación así, güey, es como cuando el CJ juntaba a sus novias y se vergueaban, güey. O sea, exactamente lo mismo, güey. Ah, la prueba. Juega en GTA, junten, no sé, a la Denise con la Catalina, güey. O algo así. Y van a ver, se hace un cagadero, güey. Se hace un cagadero. Es algo parecido, güey. Mala idea, mala idea. El caso es que mi padre y yo nos llevamos más como amigos que padre e hijo. Y entre conversación, celebración y risas, nos emborrachamos. Verga, güey. Ahora, es como si juntaras a Catalina y Denise, güey. Pero Catalina, güey, tiene, tiene un RPG tumbavión, güey. Mi, mi papá siempre es reservado y gentil, pero me causó un chingo de risa pensar que estando borracho decía mamadas, como que trae unas muchachas para animar la fiesta y bailaba canciones como la de Rasputín. Al final mi madre terminó llevándonos a los dos a casa porque no podíamos ni caminar. ¡Y, y la arruinada. ¿Y, ¿Y a qué hora se arruinó el cumpleaños? Sí, güey, eso estuvo bien, vergas. Eso estuvo bien. ¿Dónde está el cumpleaños? ¿A qué hora se arruinó el cumpleaños? Pero, pero si eso estuvo bien, vergas, eso estuvo bien, vergas, ¿qué pedo? Bú, 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 bú. Bú. Tendremos que editar la historia con fines dramáticos, amigos, lo siento. <laughs> listo, listo. Tuvimos que hacerle un, un último cambio al guión, al guión de esta historia, con fines dramáticos para que sea más interesante para el espectador. Espero que les guste. Este es el Good Ending. Este es el Good Ending. Hola, Mau. ¡Ey, qué ole, qué ole! 4R quiere un consejo, true. <ríe> true. <ríe> true. <ríe> güey, es el verga que envió la historia, güey. Pero bueno, nos dio la razón dijo, true, true. <laughs> Guionistas de la Rosa de Guadalupe vivo hola, Mau. Una vez que fui a un cumpleaños. Bueno, está bien, leamos. Mi mamá me regañó porque venía haciendo berrinche porque no quería ir. Total, que cuando estábamos en la puerta de la casa, le hizo un berrinche muy fuerte y me pegó y pues me dijo que me fuera de la casa. Obviamente la decía para asustarme porque la casa estaba re lejos y yo me lo tomé en serio y me fui. Cuando estaba a punto de cruzar la calle, ella me llamó. Peri, Peri, no le hice caso. Entonces se me acercó y me pegó y me agarró del pelo y nos regresamos al cumpleaños y ya me sentí incómodo porque estaba llorando y solo se me quedaban viendo. Uh, uh, um. Hola Mao, a mí casi no me hacen fiesta de cumpleaños y la razón es porque una vez cuando cumplí un año ya habían preparado la y ya, ya habían preparado la fiesta, mi abuelo se murió. Sí, sí, sí. ¡Ah! El de Espera. Que, ¿Qué? Que no, no, ¡La voy grasa voy no volverá! ¡La grasa no volverá! La, la grasa no volverá. Entiéndelo. No volverá. Fue una parte bonita de tu infancia, pero no regresará. Eh, aviso. A ver. A ver, esperen, mm -mm -mm. Déjenme dejen acá el escribir, acá en el 1945, chat. Dice que pasen momazos, tío Mauve. Pero de cuáles quieres? Acá Camando unos, unos clips, momichis. Si ¿De, de cuáles, no carnal. Ingresa, yo voy voy, ¿qué la grasa 2. ¿La, ¿Ya salió la grasa 2? No, según yo, ya, ya, en realidad ya llevan un chingo de grupos de la grasa. ¿Quién sabe cuántos, la neta? Eh... Ah, qué pedo. ¿Por qué no se ve, güey? Background color. Ah, ya. es fan de cuties y dice que... ¿Qué? ¿La Gramsam qué? Ay, no. Ay, no. ¿Cómo que la Gramsam no sé qué? Ahí está. Ahí ya pueden tener contexto de en qué andamos para los que acaban de llegar. Ahí está. Se ve... Es el peor texto que he visto en mi vida, pero ahí está. Para los que lleguen... Y apenas vayan a poner la historia, ese, ese es como que, como se completa, pues. Mi cumpleaños fue arruinado porque, pero que no o sabe muertes o cosas así súper tristes y personales y sats. Porque me agüito. y lloro y me meo y me cago, me puedo, me puedo defecar aquí en medio del stream. Eh... Ey, saludos para Tortle, bro. ¿Qué, qué, ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? La Gramsam sin mam a regresar, pendeja. Oh shit. No. Oh shit. Hola, Maumi. Soy es que cuando cumplí 10 años hicieron mi fiesta en el Parque Metropolitano de Zapopan. ¡Ey! ¿Eh? ¿Sí sé cuál es? Vivíamos por ahí, de hecho. Y pues la fiesta iba bien y todo. Pero rentamos unas bicicletas y nos fuimos una pinche bajada bien empinada. Mis amigos iban adelantados y pues yo le di más rápido a la bicicleta. Yo quería frenar y la bicicleta no tenía frenos. El y me dio un vergazo que hasta la uña si del dedo pulgar se me cayó. Mi amigo fue a decirle a mis papás y en vez de irse en la bicicleta, él se fue corriendo. Ay, güey. Pues que yo creo que es espantón, ¿no? Te vio ahí todo hecho pija, ahí en el, en el suelo, ahí como el pinche Yamcha ensangrentado y medio muerto, güey. O sea, y dijo, pura verga, me voy a regresar en bicicleta para quedar así, mejor me voy corriendo. ¿Te imaginas que se hubiera caído tu amigo también de camino para allá? Pero bueno, afortunadamente, todo terminó bien. Ah, me imagino que recuperaste la uña, ¿no? ¿Qué pasa si se te cae la uña, si te... Si sí te vuelve a salir, ¿no? O sea, no es como que te quedes así como con pulgar del, del Willy Rex o algo así, ¿no? Te, te, te tiene que volver a salir esa madre. Eh. Mau, ¿para cuándo el stream en el baño? Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El 90 dice, pero ¿qué dice ahí abajo, no se ve bien. Eh, es que dice que, que en mi cumpleaños fue arruinado porque no muertes o cosas porque me agüito y me meo. Esa es. Pasa que el día que cumplí 18 años, mis padres y algunos tíos estaban reunidos para hacer una fiesta. Todo bien hasta ahí, hasta que uno se le ocurriera tomar unas caguamas. Le pareció una buena idea, pero yo no fui con ellos porque no me gusta el alcohol XD. El caso es que ahí me ves. Las 10 de la noche y solo estaba yo en la casa porque todos se fueron a empedarse XDD. Aunque al final estuvo bien porque llegaron bien borrachos, como a la una de la madrugada, con un pastel que se había caído al piso. A la verga. Y quedó bien raro. Y para acabarlo de chingar, un tío se guacaría encima del padre. ¡Ya, Ya, 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 pura mamá. ¿Cómo, güey? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, güey? ¿Cómo crees? ¿Cómo, crees? ¿Cómo cre Güey, y se cagó y en eso el pastel lo abrí y que haz ah, de cuenta que adentro el pastel tenía un vampiro acá, y tenía un vampiro, y en eso que mi tío nos dice, no mames, yo soy el crepúsculo, yo soy el crepúsculo, Fabi no, ya, güey, siento que ya no me la creo, ya no me la creo, no sé, no, no me la creo, güey. Y se lo comió Y, y entonces luego se lo, se lo comió Y luego lo vomitó y luego, y luego das de cuenta que hizo diarrea así de chorro Y que sale volando Y dice mi tío, eh, una pinche bruja Y no, no, es tu tío, es tu tío, una pinche bruja así No sé, güey, siento que Siento que no sé qué tan real sea Pero es que ese pastel suena muy jodido para ser real Eh Ey, what the fuck Ey, el pirata cielo sí, lo sigo usted, güey. Mau, no, cuando cumplí 10 años me hicieron una fiesta en mi casa e invitaron vecinos familiares, mis amiguitos y así. Entonces al momento de yo apagar las velas del pastel, pues luego tenía que darle la mordida. Y ya sabes que hay cada ojete que te agarra la cabeza y así. Y alguien me empujó y me llenó la cara de pastel. Y se me metió la nariz y ya me andaba ahogando. Y te juro que no podía respirar bien. Empecé a llorar y todos se quedaron como de qué pedo. Ya luego mi mamá me ayudó a limpiarme la nariz y me fui a llorar a mi cuarto donde estaban los regalos que me dieron y no volví a la fiesta. Chales, güey. Güey, yo, yo hoy día, güey, ya no le podría dar mordida al pastel, güey. Ya, esta nariz ya, ya fue costosa, güey. Esta, esta nariz, güey, fue costosa, güey. De un pastelazo, güey, un verga me lo puede arruinar, güey. Ya no puedo, güey. Ya no puedo darle, darle la mordida al pastel, güey. O sea, ya, ya uno que es, Cuando uno ya se deja la cara como la Kim Kardashian, güey, ya no le puedes dar una mordida al pastel, güey. Porque te pueden hacer mierda, güey. Te puedes quedar ahí hecho splat y embarrado, güey. Con pinche cara de, de, de lean mail, güey, puedes quedar, güey. Así que mucho cuidado, mucho cuidado si un día se tocan algo de la cara. <laughs> qué menso hay COVID, no debe morderlo. No, pues en ese entonces no había. ¿Qué pasó? Fue cuando cumplió 10, ya tiene 11. Hola, Mau. Este será el peor cumpleaños de mi vida porque me vine a los Yunaires a andar valiendo caca y no podré ir a México en mi cumole. Chale, sáquenme de. Oye, oye, pues. Oye, qué triste. Oye. No te pases de triste, güey. ¿Qué, qué verga, güey? No, 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 pues qué triste. Buenas tardes. Te cuento, este es el cumpleaños. Era una tía y mi, una prima y mi tía sí que hizo una fiesta bastante grande. Yo tenía tal vez siete y estaba haciendo un tormentón de aquellos. ¿De cuáles? cómo? ¿De cuáles? Juro que el brincolín se llegaba a levantar por el aire. Pero tronó el transformador que estaba justo frente al casino. También un primo se estrelló contra una puerta de cristal y se lo llevaron al hospital, pero todo bien. Ay, no, güey. Me recuerdo que una vez, eh, una fiesta de unos primos, sí se andaba queriendo levantar el pinche inflable, güey. Sin mamadas. Esa mamada sí se andaba queriendo levantar, güey. No se levantó como en videos que hay así en YouTube, pero sí se quería levantar esa mamada, güey. Si sí nos cagamos. Hola Mau, esto me pasó a mí sin un amigo de la primaria. Eh, es que resulta que era su cumpleaños y el güey no quería la escuela, pero sus papás lo obligaron a ir. Así que su mejor idea para escaparse fue cagarse en los pantalones. No, pero ¿cómo vas a quedar en, tan en ridículo por tan poco, güey? Teníamos como 8 años y lo regresaron para su casa. Y como el pantalón del uniforme era blanco, se le veía todo el mojón. Al final fuimos a su cumpleaños, pero fue re incómodo porque lo habíamos visto cagarse. Supongo que en su mente la idea era mejor, pero todos nos burlamos de él, güey. No, no, qué puta idea de basura, no. No, güey. O sea, güey. O sea, yo creo que hay un chingo de estrategias que puedes aplicar para que te mande regreso a tu casa, güey. Tipo, me siento mal. Eh, eh. Pff. No sé, tengo una emergencia familiar. Eh, tengo. Soy youtuber, ya no quiero estudiar. Puede ser, puede ser, pero güey, cagarse siento que es la peor idea. Y aparte, también siento que qué mala onda por parte de sus papás, güey. Porque siento que el día de tu cumpleaños, al Chile, güey. Si no quieres ir a la escuela, güey. Ese día debería de estar justificado, güey. Ese día debería de estar justificado. Y también en los trabajos, güey. Hablo, si estás escuchando esto, haz una ley para que el día del cumpleaños de la persona no vaya a trabajar o a la escuela, güey. Que haga lo que quiera, güey. Que haga lo que quiera, porque luego dan días bien pendejos de que. Ah, sí, hoy es el día de. del de aniversario de San, San Sebastián González, eh. Un. Hay que hacer puente, güey. Pero cómo. Me, o, o sea, ¿cómo eso sigue y otras cosas? No, yo digo que. Cuando sea el cumpleaños de alguien, que ese día no tenga que ir a trabajar a la escuela y esté justificado. Eh, hey, saludos al Tórtol. Agua a su salud. Hoy es el día del zapato. Mm. No, güey, la gente tiene que chambear da huevo. No, denles chance, denles chance. Güey, es que los trabajos, siento yo que, bueno, cuando me... Yo, te... yo tuve experiencia en los trabajos de oficina. Po... Bueno, no, no tan poca, fueron casi dos años. Y los trabajos de oficina, a excepción de estos de los call centers que sí los traen en chingas, luego son una mamada, güey. Porque, porque la raza es bien huevona, güey. O sea, podría ir nada más cuatro horas al trabajo en vez de ocho y harían exactamente lo mismo si se pusieran a trabajar, güey. Pero la realidad es que nadie puede trabajar ocho horas full concentrado, güey. En esa clase de trabajos de oficina donde yo estaba eran como que todos contadores, güey. Era como de que llegan, se hacen su café, se pueden a platicar, se pueden, este, a, ponen música de fondo, este, como que checan unos documentos, pero luego no. Luego ya de repente llega a trabajo y sí lo hacen. Tampoco voy a decir que no hacen nada, nada, pero siento que si, si fueran en plan serio, podrían resolver la chamba en unas cuatro o cinco horas y, y estar menos tiempo en la oficina. Pero pero luego, como que les, les dan ocho horas y a veces ya nada más es rellenar tiempo, rellenar tiempo. Y ya no sabes ni qué verga, güey. A mí me pasaba luego en el trabajo que. En mi trabajo era peor porque nos dejaban hacer como X tarea a la semana. Así de que esta semana tienes que hacer todas estas tareas. Y entonces yo lo que hacía es que le echaba muchas ganas y le acababa pues bien rápido, todo lo hacía bien. Y luego ya me quedaba tiempo libre. Y como mis compañeros ya eran mañosos, me decían, no, güey. Ponle ahí en tu sistema, porque tenemos un sistema que te tardaste más, güey. Porque si ven que te estás tardando muy poco, nos van a empezar a meter presión a que nosotros también le echemos las mismas ganas que tú. Entonces, ponle que te tardaste más y así te tomas un tiempo libre adentro del trabajo, ¿sabes? O sea, entonces como que luego es, 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 es mucha maña, güey. Es, es así como que, como que, pura maña. Mm, 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 los mods no pasan, Link. En mi cumpleaños número ocho, me organizé una fiesta con mi familia y algunos amigos. Tú iba bien y me la estaba pasando muy chingón, pero llegó la hora de romper la piñata, con el típico vendado de ojos y el dale, dale, dale XD. Así pasaron como tres rondas hasta que la piñata empezó a romperse y a soltar sus picos. Ah, claro, de esas piñatas de pico. ¿Cuáles picos, güey? Pues que ¿De qué era la pinche piñata, güey? ¿De espadas o qué verga, güey? ¿De Minecraft o qué chingados? En mis tres últimos cumpleaños me toco estar hasta las 12 AM en mi trabajo. Chales. Mándalos a la verga. Díganles que coma verga. Así dígale. Coman verga. Mira, mañana va a ser esto, Razo Ángel. Vas a llegar y vas a, vas a hacerle como el video de, de Katy Perry, güey. No, 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 de... I could, I could be the one Creo que se llama esa canción el, No, como el de Avicii, güey Mira, vas a llegar Y les vas a hacer así Mira, así les vas a hacer ¿Dónde está esa escena? Mm. Ah, ¿Dónde está esa pinche escena, güey? Y no, ya, ya ni me acuerdo A qué hora ha pasado eso En el puto video I, I, Así les vas a hacer Hey, así, así vas a llegar. Que chinguen a su madre, güey. Que chinga a su madre el jefe a la verga. Váyanse a la verga. ¡Pum! Y te vas hacia la chingada, güey. Y te cagas, güey. Te, ca te cagas ahí en la oficina, güey. Que se guacaren todos y se vomiten, güey. Así, así les vas a hacer. ¿Me entendiste, Razo Ángel? Este era un temazo, eh. Me gustaba mucho esta canción. Así el jefe que se vaya su, a la verga su puto sándwich Y ya, y te gastas todo lo que te den de, tu, de, de, de tus ahorros Y te follas ahí a, a un jamaiquino Fin, fin, te acabo de hacer feliz Fin Hola Mau, cuando tenía 10 años Ahí está en la leí completo, ¿verdad? Bueno, que estaba en la piñata y la, la piñata empezó a soltar sus picos a don pendejo se le ocurrió atravesarse a recoger los picos de la piñata, pero no recordó que la piñata todavía se rompía completamente. Cuando me acordé estaba en el piso con la cabeza partida por tremendo batazo que me metieron. Fuera de esa mamada fue uno de mis mejores cumpleaños. A la verga, güey. Güey. Luego los chingazos en la cabeza, como que si tardan un chingo en salirse, güey. No es mamada, güey. Yo una vez les digo que en la casa House iba subiendo las escaleras, me tropiezo, güey. Y digamos que donde está el descanso de las escaleras, me pego así, güey. Y... No mames, fueron, yo creo que... No te miento, o sea, yo creo que sí fueron dos meses de tener un chichón ahí en, en la puta cabeza, güey. Desde ese día ya soy más idiota, güey. Eh, ese güey se quedó todo tonto y por eso le gustan tus videos. <laughs> ¿Qué estás insinuando, güey? Eh? Hola, Mau. Cuando tenía 10 años fue mi primera fiesta de cumpleaños. Era de la triple A. <laughs> y por andar de pendejo jugando al luchador me caí del brincolín desde lo más alto. Y me caí en la banqueta, güey. Por el madrazo que me di en la espalda. Ya no jugué en mi cumpleaños y estuvo culero. No, güey. Antes no quedaste todo chueco, güey. Antes no quedaste todo todo hecho pija, güey. Güey, era para que estuvieras así como pincha vale. así güey. Pudiste haber quedado como el Batman, mamón. Pudiste haber quedado como el Batman. Pudo haber sido peor. Se te salvaste. Mi única fiesta de cumpleaños. Fue una donde ningún niño al que invitaron vino. Y tampoco tenía familiares de mi edad. Así que era el único morro cuando vino el payaso. Me hizo el show solo a mí. Y no me di cuenta hasta ahora porque tú me hiciste acuerdo pendejo. No, pues yo qué, güey. Yo qué, güey. Yo qué culpa tengo que tu vida sea miserable, güey. Uno qué culpa. Uno qué culpa, hombre. Uno qué, o okay? qué. <laughs> no, hombre, la verga, güey. Eh, que tú eras, tú eres el payaso, así es. Yo soy el payasito que fue a tu fiesta de cuatro años y yo sé que ahora vienes por venganza. Pum. Si esa historia siempre la cuentan en sus streams. Y ya lo echaron de cabeza. Y, ¡Y se le cayó el teatrito al Blood Not. Próximo video. Yo era amigo del Blood Not. Yo era, yo era amigo del Blood Not. Valió verga, valió verga. A ver, un segundo. Martes, martes, martes. V0 Vortex 1945 ha comprado 10 sobres. ¡Ey! Muchas gracias ahí al Vortex. Bienvenido, bienvenido. Ojalá le haya gustado. Ojalá le haya gustado. Yo era amigo del Blood Not, Aún seguimos. ¿Quién, ¿Quién más aquí era amigo? El Bloodnota, amigos. Para funarlo. Se, se viene funa. Se viene funa. Hace dos años le celebraron los 23 a mi hermana mayor. Fue una fiesta pequeña, solo la familia y su novio. Resulta que a la mitad de la fiesta llegó otro novio. Con bande y flores para celebrar el cumple. Al final los dos güeyes se agarraron a madrazos, güey. Fuck. Yo. ¿Cómo que yo? Verga. ¿Y quién ganó? ¿El de la banda o el que ya estaba, güey? ¿El oficial o el extraoficial, güey? ¿El bueno o el malo, güey? Es que tu, tu hermana aplicó la de. como la canción esa de banda que decía: uno en el día y la otra en la noche. Está bien, salud. Uh. El tío no cuenta. Hola Mau, cuando tenía 10 años fue mi primera fiesta de cumpleaños, o sea, la leímos, ¿no? La del de la triple A. Una vaca se metió en la fiesta de mi cumpleaños de mi ranchito. Ah, güey, eso me dio ternura, güey, no sentí como que hubiera estado arruinado, güey, me dio ternura. O sea, digo, salvo que haya hecho un cagadero y no te haya cogido todas las mesas, güey, se, se, se haya ahí defecado encima de todo, güey. Eh, eh, en ese caso sí estuvo fatal, güey. Pero solo se metió y estaba ahí como de chill, güey. Siento que de debía haber sido muy tierno y gracioso. Pero luego las vacas huelen feo, güey. Así que probablemente olía feo. Un día hice una mini fiesta acá, cool. E invité a unos amigos y a la chica que me gusta. Yo dije, a huevo ya la hice. Me le voy a declarar o algo. Y en eso veo que andaba bien pegadita con un compa, mi compa sabía que me gustaba esa chica y el güey andaba todo un comedia haciéndola reír y la andaba abrazando y como que el cabrón evitaba verme para hacerse loco y me agüeté bien feo y ahorita que lo estoy contando me volví a agüitar pinche Alejandro Salazar. Eso no es De Bros, eso no es De Bros, eso no es De Bros, güey. Güey, a la morra, la morra que le gusta a tu compa, compa, güey. Ni le hablas, güey. Ni le hablas. Así, güey. Eso no es de bros. V0 Ortex 1945 dice. Mi cumpleaños número 16 se arruinó porque. Ah, neta. A la vez. ¡Sí! No, está cabrón, ¿eh? Está cabrón. ¡Qué chapulín! No, no, no. ¿Cómo que cha... Mi única fiesta de cumpleaños, ah, otra vez el Blue Note. What the fuck? What the fuck? Hola, patrón. Resulta que en la primaria mi mamá me hizo una fiesta sorpresa, pero eso no es lo malo, sino descubrir que la mayoría de mis compañeros solo fingían que les caía bien porque a la mayoría les caía mal. Pero cómo sabes, güey? Tal vez no les caías tan mal, güey. Tal vez no les caías tan mal. Solo no te conocía lo suficiente, güey. Eh... No te quieres guacarear en el teclado, güey. No traes ganas de, 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 de meterte el teclado y escribir con el culo. Que, el, que el, con el pinche culo mastiques el teclado y así escribir, güey. Hola, Walk Mau, mi cumpleaños de 8 primeros años primeros fue en Culco y había coimido co una dulce... Bueno, un saludo, ¿eh? un saludo. Muchísimas gracias por pasar la historia. Muchísimas gracias. Le mando un abrazo, le mando un beso, le mando un saludo, le mando un, un doxeo. ¿Un doxeo puede ser? doxeadito. ¡Ey! Yo digo que le, que le demos un levantón a ese amigo chapulín. Va, va, lo hacemos, lo hacemos. Mm, a ver. Fan promedio del pueblo. Mira, güey, mi cumpleaños pasado me la pasé solo y como no tengo amigos me puse pedo mientras miraba tu stream. Al chile me agüité bien gacho, pero tú me alivianaste algo. Gracias. Chales, muchísimas gracias, viejo. Verga, gracias por brindarme ese, ese honor. Lo siento, viejo. Cuando quieras, te hacemos un pastelito, güey. Te hacemos un gansito. Siento también que luego, o sea, llega un punto en el que tienes que también empezar a festejarte tu cumpleaños tú solo, ¿no? O sea, no sé. Yo, por ejemplo, he pasado eh, dos cumpleaños como viviendo completamente solo. Y entonces, luego, cuando es el mero día de mi cumpleaños, como que también busco la manera como de, pues no sé, güey, de hacerme un regalo, de comprar algo de comer que me gusta. De, digo, ya a lo mejor después ya festejo con mi familia, ¿no? O, o unos días después, pero... O sea, siento que si tú no te lo festejas a ti, tal vez... Y nadie lo va a hacer, o sea, va a estar feo, güey. Si nadie lo va a hacer, tú festéjatelo solo, güey. Y te la puedes pasar bien, güey. Te la puedes pasar bien solito, comiendo algo que te guste, güey. Cotorreando, te echas unas chelitas o no sé, así... So, bueno, no, no sé qué tengas. Si tienes más de 18, te echas, un, te echas unas chelitas, güey. Y, y así... Pero que no se pierda ese día, güey. Ese día es importante, güey. Que no se pierda. Hola, Mau. Pues la neta es en mis 15 años al chile. Yo pues me emocionaba al chile. El caso es que rentaron un salón y la mamada como para 60 personas. Toda esa cosa para que al final solo fueran 6 personas y mi familia. La neta sí me agüité y me dijeron pendejo por no invitar gente. La neta sí invité, pero como hacía frío nadie fue a la verga. Saludos a mi compa panda que anda en Puebla y fumando mota de a 5 pesos, güey. ¡No! Ya vimos quién fue el verga de la historia, eh. Ya vimos. Saludos para el Turtle Bro. Muchísimas veces, Güey, ¿cómo la es para escribir en Chems todo el tiempo, cabrón? Todo el tiempo en modo Chems, güey. Qué mamón de los papás que culpan al chamaco. No, pues no. Es que no sé. Luego también muchas veces pasa que... Que pues luego, yo creo que la peor idea que puedes tener, güey, para hacer una fiesta a la cual quieres que vaya mucha gente, digo, no, no digo que sea el caso de este compa, pero me tocó verlo con otras compas, es hacer una fiesta en casa del culo, güey. Pero así, en, en turbo casa del culo, güey. Turbo lejísimos casa del culo, güey. O sea, siento que muchos compas les tocó que hacían fiestas bien épicas y bien vergas, güey. Pero como las hacían hasta casa del turboano del turboculo, pues no mucha gente iba, güey. Porque pues luego sus jefes no los quieren ir a dejar, porque trabajan en el día, en la noche ya están durmiendo. Entonces, aunque tú ibas hasta casa del culo, si tienes la posibilidad, intenta hacerlo lo más cerca de donde se frecuenten tus amigos o familiares. Porque si no, pues luego no te sorprendas de que no vayan porque pues está bien complicado luego. Eh, me acordé que en la fiesta de mi sobrina dieron queso con mortadela en cubitos y estaba en la intemperie como cuatro horas. No sé si fue por eso o porque era comida bien barata, nos dio indigestión a toda nuestra familia. chales güey, qué asco, güey. Hola, miau. Pues la neta, en mis 15 años, ya la vimos, me tocó que fui unos 15 años de una morra un poco humilde. Uy. Y pasó algo muy culero. Como hicieron la fiesta en un terreno acá todo baldío con palmas y así, no vieron que en un árbol había un panal de avispas o abejas o no sé, XD. Unos pinches morritos tiraron una piedra y el pinche panalote lleno de avispas se cayó en medio de todo a la verga. Pasó en medio Vals con los chambelanes y todos salieron corriendo a la verga. La neta, no sé qué pasó. Me fui a la verga. Verga, güey. Qué fiesta tan arruinada, güey. O sea, pero. Siento que encima. O sea, ni siquiera influye el hecho de que haya sido como un, lu un lugar humilde o algo así. Porque luego también hay jardines, pues grandes. Más lujosos y así, o lo que sea, que también tienen como panales o algo así. El pedo fue los maldosos que, lo, que bajaron esa mamada, güey. Tortulbru quiere un consejo. Siento que puede Mis pasar en muchos escenarios que, que alguien le mete un vergazo Consejito. ahí al, al panal. Uh -huh. Ey, ¿qué pasó, Tortulbru? Perdón, perdón. Mis amigos me hacen bullying por usar faldita. Consejito. Te aconsejo que. Que no les hagas caso. No les hagas caso. Ellos no saben. Ellos no saben. No saben de lo bueno. No saben lo que es bueno. El, el... Que es bueno Ey Déjenme hacerme un café Rapidísimo amigos Los voy a dejar Un segundo O sea realmente ya está hecho Nomás que Me lo tengo que servir Pero Los voy a dejar Un segundo Con Scarface Push it to the limit Es que literal tengo la máquina de café aquí al lado, pero eh, tenía que poner la agüita y todo eso. Pero ya, ya, ya. Ya se está haciendo el cafecito, amigos. Ya se está haciendo el cafecito. Digan malas palabras. Cuando al Mau le paguen los de Buya. Nada, me gustó mucho la película de Scarface. Pero. O sea, Scarface realmente es un villano. O sea, es un hijo de puta. Ambicioso y así, hijo de puta. Pero, me, yo, yo creo que está en mi top 10 películas favoritas. Y por eso hace rato puse la escena. Y ahorita me recomendó que abriera este video. Feo, pito, no lo pares. Ay, maestra, no quiero pasar a exponer porque. No, nada, todo bien, maestra. No, maestra. Sí, los niños héroes son. Eh, Fernando Montes de Oca. Miguel de la Madrid. No, todo bien. Todo bien, maestra. Todo bien. ¿Me duele la panza de qué, güey? No. La puta madre. No me acuerdo si este café ya tiene azúcar o se le tiene que echar, güey. <laughs> Soy un pendejo, güey. Soyunpendejo.com, la canción. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? El Wilson puede decir la n -word, Sí, te sacó un permiso. Hay un permiso que se saca en una embajada y el Wilson ya lo tiene. Pregúntenle, pregúntenle cómo lo sacó para que les pueda dar información al respecto. Si te da diabetes, no pasa nada. Hermano, no es azúcar normal. Es esplenda. No me va a dar diabetes. Me va a dar cáncer por los edulcorantes. Pero gracias por preocuparte por mi salud. Oh, o no, no, sé no sé qué de esto, güey. Algo malo, güey. Algún daño debe hacer esto, güey. A algún, algún daño debe de hacer. No, no creo que sea la cosa más. más clean del mundo. ¿Por qué te paras? Es que me pica. Me pica mi colita. Le, me pica, les muestro a mi hermano y al Gordo Arce. ¿Qué? Güey, <laughs> los videos del Marquitos son un poco extraños, güey. ¿En, ¿En qué estábamos? Ya me acordé. A ver. Cuando era pequeño tenía la costumbre de hacer beriche frente a todos mis amigos y conocidos en mis fiestas de cumpleaños. Hoy en día me pregunto la razón por la cual me comportaba de esa manera. En mi cumpleaños número 10 me comporté de la misma manera. Gracias a eso, mi santa madre me pegó frente a todos en la fiesta. Me encerró en mi cuarto y me la pasé toda la fiesta y llorando y gritando que me sacaran. Oh, güey, una tristísimo, güey. Güey, suena súper triste. <laughs> Le corta ese ladrido, Wilson, por favor. Güey, no sé. Es que, güey, si es tu cumpleaños, güey, pues qué mal pedo de tus jefes. Bueno, es que también a lo mejor tus jefes estaban de... A ver, Braulio, no te íbamos a sacar del cuarto hasta que no te calmes, güey. Y Braulio... ¡Ah! ¡Fucking o sea, de que estaba todo, todo fatal, güey. O sea, y, y no se callaba, güey. No se callaba, y estaba llore y llore, y llore, y llore, y llore, llore y llore llore, 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 llore llore y no se callaba, y no se callaba, y no se callaba, y llore, y llore, y pues nunca lo sacaron, así todo el día. Pudo haber pasado, pudo haber sido que, que haya sido así. Querido licenciado Mau. Hola. Necrosive quiere que jima zorrita. ¡Ay! 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 Yo así la hago, así lo hago, amigos. Cuando estoy en el Delicious, le hago. ¡Ay! Así. Como que ando guango. Eh, como joven emprendedor que soy? Quiero empezar mi sembradío de marihuana. <laughs> Hola, Mao. Oye, eso no le preguntaron al. Al Dr. Goku, güey. ¿What the fuck? Güey, que no, esa pregunta es del Dr. Goku. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien vio el Dr. Goku como los primeros capítulos, güey? Esa pregunta es del Dr. Goku, güey. Eh, hola Mau y hola Chad, yo cumplí años el 6 de noviembre, unos días después del Día de Muertos. Pues resulta que cuando era niño, como en mi cumpleaños número 6, nadie se acordó. Ya era tarde y estábamos en familia, cuando de pronto alguien me preguntó cuándo cumplí años y respondí, pues hoy. Ya todo agüitado, se sintieron tan avergonzados que trataron de arreglarlo. Pero como ya era muy tarde, ya no había donde comprar un pastel. Así que usaron lo único que había a la mano. Sí, un pan de muertos. Y le pusieron cerillos, todos chafas, a modo de velitas. ¡Sas, güey! ¡Sasquatch, güey! ¡Sasquatch! ¡La puta madre, güey! ¡No, hombre, güey! Bueno, bueno ajá, cuando menos lo intentaron, ¿eh? Lo intentaron. Se hizo el intento. Hacemos una fiesta. Le hacemos una fiesta. Pero con unas boleras Con unas boleras ¿Qué tal? Vamos a hacer un concurso, güey, y el que gane le vamos a celebrar su cumpleaños, pero poca madre, güey. Es un buen pretexto para ayudar a un sub y hacer una COVID fiesta. Qué dice? Acá que diga el nombre el chamaco, que diga el nombre del chamaco en la tanga de la stripper. Fuck. Hola bebé. Cuando tenía seis años me hice una fiesta con temática de Bob Esponja porque me gustaba mucho y contrataron payaso. Entonces después de partir el pastel el payaso dio su show cuando se acabó el show el payaso desapareció. Entonces me dieron ganas de cagar. Y la puerta no tenía seguro. Entonces entré y vi al payaso cagando. ¡No! ¡Güey! ¡Güey! ¡Qué asco, güey! ¡Qué asco! O sea... ¡Güey! Encima, o sea, los payasos son re... Recoloridos así, todo, todos, 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 food y su traje colorido, sus ojitos y todo, güey. Y pues cuando le abres la puerta a un señor que está cagando, pues se le ha de haber visto toda la pinche verga con los pelos y todo, güey. Así, güey, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué ahí no está de colores? ¿Qué, ¿Qué pedo? Ahí no está arco. Y no, qué turbio, güey. Qué turbio, güey. Al chile, ay no, qué horror, güey. Güey. A tengo por ahí guardada, ya se las había enseñado, una foto de un payaso vomitando, güey. Y esa foto me da tristeza, güey. Pero todavía yo creo que es peor, peor un payaso cagando. Es peor. Es 75 millones de veces peor. Ni no siquiera me lo puedo imaginar. A ver si ahora sí salgo. Hola, Mau. Hace como dos años invité a tres amigos a mi casa por mi cumpleaños y los hijos de puta se pusieron a hacer desmadre. Me dejé llevar y al final parecía video del pueblo, todo estaba hecho mierda. Al punto que un güey aventó una pelota de playa y rebotó sobre la mesa donde había comida y a un güey le cayó. Perdón, es que tengo diarrea. Le cayó encima un vaso de refresco. El peor es que se acabó lo bonito cuando nos chingamos la tele de la sala. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Animal, ¿qué les pasa? Salvajes, güey. Salvajes, güey. Es que sino que no puedes dejar a, un, a unos vergas, güey. Eh, como que. Eh, digamos, ahí sueltos en el, en el cuarto. Porque. Oh, no, no, puedes, no puedes dejar a unos adolescentes, hombres, mucho tiempo solos. Es eso. No puedes dejar a un grupo de cinco adolescentes, hombres, solos, demasiado tiempo, güey. Puede terminar mal. Puede terminar mal. Si los dejas sin qué hacer, o sea, no sé, dales comida, dales chupe, dales cereal o algo. Mm. Hola Mau, en mi cumpleaños número 10 lo hicimos en mi patio que da la calle. Enfrente vivió un señor que estaba re loco porque era el drogadicto. Entre mis amigos y yo comenzamos a molestarlo, diciéndole apodos, y de repente él comenzó a tirar caca desde la ventana. ¡Caca! ¡Güey! ¡Güey, real caca! ¡Güey, yo creo que es mamada, güey! A casi todos nos echó esa caca, hasta a mi mamá le cayó caca. Al final ya vamos a, a la palosía. Y sacaron al drogadicto porque también les tiró caca a los oficiales. Caca, güey. 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 ¿Qué? O sea, para empezar, güey, ¿quién hace tanta caca, güey? O sea, no hay forma, güey, de que exista un solo ser humano, güey, de que haga tanta caca. Aquí, Wilson, mientras digo eso, pones una foto del marco así en opacidad, subiendo así de opacidad poco a poco, ¿eh? No vamos a decir nombres, pero tú la pones. Tú la pones así, güey. Así, brum, subiendo la opacidad de esa foto. No existe, güey. Una sola persona que pueda hacer tanta caca. Yo creo que no es real esta historia, sinceramente. Yo creo que no es real, güey. O sea, aparte qué asco agarrarla con tus manos, se te puede ir entre las manos. Luego, cómo le satinó, güey. O sea, no, no sé. Tendría muchas preguntas para corroborar que si esta información efectivamente es real. Me soplaron la vela a huevo. Putos a huevo. Cuando fue mi cumpleaños número 6, fui a comer un restaurante de Guatemala que se llama Pollo Campero. Allá allá debe vivir el Natalán. Y estaba comiéndome mi pollito bien rico, ñam ñam, pero estábamos en el área de juegos para niños y había un lugar con pelotas, y en eso ¡pum! cae una pelota en la mesa donde estábamos con mi familia y me tiró mi Pepsi y le cayó a mi pollito. Me lo quería vergar al cabrón porque encima se reía el hijo de puta pero se hacía el preocupado. ¡Fuck! Güey, suena rico pollo campero. ¿Cómo es el pollo campero? Pollo campero. mil likes! En oh, este ¡El gran Alexis ya fue el pollo campero! ¡Qué pedo, güey! Esa playera la venden en el Berska. Dato curioso. ¿Pero qué es? ¿Pollo frito? ¡Oh! ¡Oh! Se ve bien, güey. Creo que puede. ¡Güey! Podría ir a Guatemala, güey. ¿Necesito algún requisito especial para ir a Guatemala? Es que les digo que había sacado mi, mi pasaporte con la idea de ir a Estados Unidos, pero nunca me terminaron dando la visa. Entonces, ¿puedo, no puedo ir a. A Estados Unidos, no puedo ir a Europa porque creo que no tengo las vacunas que ahí se requieren. O, o la vacuna que se requiere. Pero, ¿qué tal Guatemala? O. Algún otro país así como. Ecuador. O. Puede ser... Puede ser... Y yeah. Chiapas. De hecho, sí, en Chiapas hay... En Chiapas hay pollo campero. Ah, entonces no tengo que ir tan lejos, olvídenlo. Me voy a Chiapas. Hola, Mao. Te cuento que en mi cumpleaños es número 19. Yo estaba trabajando en el, y resulta que ese día llegué temprano como siempre y me encontré al jefe de la empresa. Tomando con los trabajadores. Para ese momento, él ya había estado tomando una noche antes, se le amaneció. En ese momento no me pareció nada extraño, pero resulta que durante toda la mañana siguió tomando, golpeó al subgerente y empezó a soltar disparos con una pistola de los guardias, hasta que por la tarde se lo llevaron porque llamaron a la policía a los vecinos. Ahora lo cuento y me da mucha risa, pero ha sido la experiencia más rara que he tenido en un cumpleaños, solo me puse un poco triste. Porque por eso nadie me felicitó. No, chales, güey. Güey, siento que también debe ser como complejo hacer una fiesta, güey, e invitar a un dude que sea como el showman. ¿Sabes? O sea, siento que cuando, cuando es una boda, un cumpleaños, unos 15 años, pues el que se quiere lucir eh, eh, es el festejado, güey. Pero de repente invitas a tu tío, a tu amigo, a tu primo, que es como el showman, güey. El, el, el verga que se pone pedo, que toma protagonismo de tu cumpleaños, güey. O en este caso, tu jefe, güey. Y, y tu cumpleaños termina pasando un segundo plano, güey. Como por culpa de, de otra persona. Siento que eso es. Es jodido, güey. Eh, el domingo, mi cumpleaños. El domingo es mi cumpleaños. Iba. A ir a un restaurante de lujo y resulta que la semana pasada me dio COVID y estoy de la chingada. Oh. oh, hijo, mucha suerte con tu recuperación. Espero que te la pases muy, muy bien, que te la pases increíble, que te la pases excelente. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, bueno, Mao, haz de cuenta que mi tía nos invitó. Oye. ¿Por qué le dije gracias? Bueno, gracias por mandar tu historia. Lo siento, es que lo, a, 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 acabo de hablar en automático, güey. No sé qué acabo de hacer, te lo juro que como que le estaba contestando a este bro y luego de repente empecé a leer esta historia en mi mente. Pero, o sea, mientras leía esta historia, yo le seguía como contestando. Entonces le empecé a decir muchas gracias, pero yo ya estaba leyendo esta historia. ¡Ah! Como que hubo una desconexión ahí, güey. ¡What the fuck! O sea, como que yo le decía diciendo, sí, bro, espero que estés muy bien, muchas gracias. Pero realmente ya estaba leyendo, bueno, Mau, haz de cuenta, así en mi mente, güey. Qué raro, güey. Qué raro, como que soy, soy muy disperso, güey, soy fatal. Gracias porque te dio COVID. No, bueno, gracias por, por compartir eso y espero que te recuperes pronto y que pagues un buen cumpleaños. O sea, por si dije algo que, que estuvo raro. Bueno, Mau, haz de cuenta que mi tía nos invitó al cumpleaños de un niño que ni conocí, pues la fiesta era de Flash. Pero como era un salón grande, pues tenía trampolines, inflables y muchas cosas más. Pero una señora bien mañosa le dijo al niño todo tonto que Flash podía volar. Fuck. Y se la creyó, y se aventó el inflable, y se dio en su madre, y el niño estaba tirado y no se movía, pero no le pasó nada. Y siguió la fiesta todo tranqui. ¡Woo! Me lo imaginé así. Les voy a, les voy a poner un video. Así me imagino la fiesta. Es que no sé por qué mi internet está todo tontoide, güey. Algo, algo a lo mejor estoy bajando y no me estoy dando cuenta, eh. Ah, cabrón. Es que tengo ese video en Instagram, pero... Güey, maldita sea la hora en que descargué Skype, güey. Me cago en la puta. ¿Qué carajo es Overwolf? ¿Qué carajo es... Güey... Mi internet está todo tonto. Ahí está, ahí está. Así me lo imagino. Güey, qué bueno que no. Bueno, pero ¿qué pasaría si salía... O sea, me salió un culo ahorita de Instagram. Pero en teoría no pasaría nada. ¿O sí? No. Ah, la puta madre. ¿Dónde está este video? Es que es un video de una morra que se está... Este.

Güey, qué ganas de destrozarse. Güey, la, la vi a tres segundos de guacarearse, güey. ¿Cómo que seguimos? O sea, ¿cómo que seguimos? Estuvo a 2.3 segundos de guacarearse encima de todos. ¿Cómo que seguimos? Ahora sí, una se arruinó. Tenía alrededor de 10 años y no me gustaban los payasos porque era un niño con mentalidad de señor acá todo mamón. Cumplí años y mis padres me celebraban mi fiesta con los niños, niñas de mi aula. Resulta que mi tía no conocía mi disgusto ante estos seres del inframundo y me llevó una payasa de regalo. Pues una payasa J, sí. Una payasa en chichis, güey. Imagínate, acá una payasa en tetardas, güey. Hubiera estado increíble. Llegó la payasita y me puse todo mamón y no quería participar en un carajo de las actividades. Maté... El buen ambiente de la fiesta por pendejo. Se fueron algunos amigos. Mi tía se enojó. Y fue la última fiesta de cumpleaños que me celebraron con mis amigos de la escuela. Me da vergüenza pensar en que hice tal mamada. Pero no me arrepiento. La única payasita god es Pixie. ¿De dónde salió Pixie payasita? ¿De la tele, güey? Yo no sé, güey. Solo sé que de repente la gente como que la menciona. Pero realmente nunca he sabido de Pixie payasita sin maquillaje. ¿Qué onda banda de guerra? El día de hoy les traigo la versión más detallada del video anterior que si no lo vieron lo dejo en la descripción. Y chao. Sí. Ajaj, que gracioso de veras, y como pueden ver es una payasita muy hermosa, así que ha logrado hacerse de una bola de Sims que le comentan cosas como... ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Es demasiado hermosa! La sonrisa es mía, pero el... ¡Güey, qué buen es... resumen! Te quiero mucho ¡Qué que buen, buen resumen de, de la historia Te de Pixi Payasita! Y payasita y así muchos Sims que se la pasan comentando lo mismo pero a raíz de esto muchas personas quieren saber cómo se ve Pixie sin maquillaje y el día de hoy se los traigo primero que nada ¿Eh? sepan que Pixie tiene otras tres hermanas que igualmente son a payasitas la verga. y el día de hoy nos concentraremos en Susi payasita estuve recabando Amigos, datos es que y el me ya encontré se pudo hacer videos, videos el verga eh todas las ya se pudo hacer videos más información compartía es Susie porque el de Pixie no más tiene una sola foto de ella pero en cambio el de Susie tiene varias de ella con sus Hermanas y obviamente Cállate, está hablando Mixi. el Mickey. Perdón, Contemple perdón, patrón, de... perdón. What the heck? No way. Oh shit. Sí. La música de fondo, wey, qué pedo. La música de fondo, como que qué rollo, güey. Así es, banda. Ahí tienen el verdadero rostro de Pixie. Y si aún no. les queda duda, vean esta foto para que estén más seguros. ¿Qué? Ajaja, eso es todo, banda. Si les gustó, compartan. Ajaj, y sígueme para más investigaciones del Persinas Güey, ¿por qué el Mickey doxió a, a Pixie Payasita, güey? Güey, alguien debería de, de hacer un canal. <laughs> un canal de críticas que se llame el Mickey Críticas, güey. Y que sea un canal con voz loquendo, con gameplay de fondo. Y que el personaje sea un chiva, o sea, que sea el Mickey. Y que, y, y que lo agarre para hacer críticas bien mierdas, güey. Bien, bien ojetes, güey. Así. Que, que sea bien mamón el Mickey. Ey, ¿qué pasaste, Wilson? ¿What the fuck? El gran Alexis quiere pene. Pero enloquendo. Denme un pene. No. Hagámparo. Sí, güey. Puedo olerlo. Creo que quiero pene. What the fuck. Güey, lo más cagado es que se parece a su voz, güey. O sea, por un segundo pensé que era su voz real, güey. Te lo juro. Te lo juro. Al Chile quise celebrar mi cumpleaños en la primaria, eso fue hace nueve años. Bueno, el punto es que ese día me sentía mal y aún así fue. El punto es que me vomité mientras, mientras es un compañero, le vomitó en la espalda a otro y ese güey se volvió a vomitar arriba a otra persona. No mames, el punto es que, como diez güeyes, se vomitaron del asco. Podrá parecer falso, amigos, pero en mi primaria pasó algo similar. Se vomitó un verga, el de al lado lo vio, o sea, le vomitó un verga a otro verga. Ese verga le dio asco y se vomitó. Le vomitó al de enfrente. O sea, de verdad sí pasó un, una reacción de vómito en cadena. No lo creería si no fuera porque no hubiera visto algo similar. Mau, el loot rápido. Reclámalo para el free. Amigos, todos reclamando el loot de Free Fire. Ok. Mi novia me dijo que estaba embarazada en la mañana. Y ahí me tienes nervioso todo el día. Y caso que se me cayó la torta cuando me estaban cantando y al final el, el fal era falso el embarazo y lo había dicho solamente para ponerme de malas y no salir con mis compas. No, Bro. ¿Cuánto tiempo lleva el stream? Como dos horas, yo creo, ya, ¿verdad? Árbol Gomitas, uno quiere que le mandes un saludo. ¡Ey, árbol Gomas! ¡Un saludo! Quiero que sepas que eres la mejor. Aquí tu amigo Roger de Sapping Zone, deseándote la mejor de las Navidades. Espero que te la pases increíble. Estás viendo Disney Channel y dibuja el mic así. Un saludo, árbol Gomitas. Eh, lo vieron, lo vimos, lo vimos. Eran los 15 una prima. Para dar contexto, unas semanas antes del evento, unos primos y las amigas de la quinceañera íbamos a hacer unos bailes para la fiesta. Sí, eran bailes de TikToks de moda en 2018. Creo que todavía era musical, ¿no? No quería, pero tenía que hacerlo a la fuerza. Después de la fiesta, yo ya estaba que me quería morir, pero mis primos sacaron la increíble idea de que hiciéramos un reto que no me acuerdo de qué era, pero el perdedor tenía que comerse un chile. Adivina quién tuvo que comerse el chile. Antes que nada, soy de Ecuador, tenía 12 años. ¿Sabes que ahora tienes 15? Y no era nada tolerante al picante. De hecho, detestaba el picante. Ahora es de mis cosas favoritas. Ah, le gusta el chile. Ah, qué jo! jocosa historia, qué jocosa historia, qué qué jocoso, está muy jocoso la historia que nos está contando este compa, eh. Le ponemos un 10 a su historia, un 10 a su historia. El domingo es mi cumpleaños e iba a ir a un restaurante de lujo y resulta que la semana pasada me dio COVID y estoy de la chingada. Ah, esa ya la leí, ¿no? Fue donde dije, gracias. <laughs> Mau, Mau, tengo COVID. El Mau. Gracias, güey. <laughs> Pinchi desconexión cerebral, güey, que me dio en ese momento, güey. Pinchi desconexión. Mau, tengo COVID. Gracias, güey. <laughs> Ay, no, qué pendejo, güey. Qué pendejo. <laughs> No, hombre, qué pendejo. Pero es que ya les ya hace rato me dio la desconexión. Lo siento, güey, güey, Napo Mauri. Bueno, cuando cumplí 14 años, mi papá llegó todo ebrio a la fiesta. El punto es que se vomitó en un bowl de caramelos. Y pues mis primos y yo nos malviajamos. Por lo que mi Tío, le gritó a mi jefe y se empezaron a pelear hasta un par de madrazos hubo. Mi abuelita se espantó bien feo y mi primo que tenía 16 años empezó a llorar bien chistoso y nos burlamos de él. Jaja, ja, no mames cabrón, ya estás grandecito para estas mamadas. <laughs> un saludo para Joel Rodrigo y al Gemius. ¡Ea! Hola Bloodnot, sé dónde vives. Prepara tu vestido de esclavo sexual no binario de monita china trans con daddy issues. Se viene. Se viene Bloodnot embarazado. Se viene un queso cuajado en el interior del Bloodnote. Se viene gente. Doxeado. ¡Pum! Me soplaron la vela. Feruz dice: Hola Ma, un saludo a mi compa, el Dills, que su papá macheteó a su tío. A la verga, güey. ¡A la verga! ¡Salud! Saludos al al Ferut, al Dil y a su papá que macheteó a su hermano. Saludos Hey, saludos Gameios Rodrigo, muchísimas gracias güey. Hey, para acabar esta sección y pasar a la que sigue, una historia mía que me pasó rápida hace unos cuantos años ya de tener como unos cinco años probablemente, pero una vez me pasó. Digo, no es la gran cosa, digo, hay cosas aquí muchos peores, pero también fue como que algo medio gracioso güey, que fue que este fue mi cumpleaños entonces yo como que no quería proponer nada de qué hacer y, y le dije a mi mamá, mamá, haz lo que sea, pero no hagas carne asada, no hagas carne asada porque no soy tan... Fa o sea, me gusta la carne asada, pero no es, no es algo que me, me haría... Me satis o sea, sería como lo más satisfactorio en mi cumpleaños. Entonces, eh, mi jefa dice, ah, va, sobres, pues voy a hacer unas pizzas, unos hot dogs o algo así. Y en eso llega mi carnal bien pedo. Y, y no sé cómo. Logra convencer a mi jefa a hacer carne asada, güey. Terminan haciendo carne asada, güey. Y luego encima una carne asada que está bien, bien rara, güey. O sea, es que ustedes no saben, güey. Porque la neta, aquí la carne asada, güey. No está tan buena. Yo sé que alguien que sea eso no va a decir, ah, oh, carnal, es que la carne está bien sabrosa. No, pero aquí en Puebla, digamos que tienes que conocer un buen lugar. Para tener buena carne, porque si no la carne vale verga, está toda pellejuda y, y vale verga, güey. Tienes que tener un, conocer un lugar chingón donde venda, vendan buena carne y un verga la haga bien, güey. Porque si no al chile eh, no está tan buena, no está tan buena. Entonces, pues llega mi carnal bien pedo, no sé cómo le hace convence a mi jefa de de hacer carne asada, le vale verga y luego pues mi jefe no tomaba, pero como que mi jefe sí. Si, si lo... No, casi nunca toma, sí, dice, pero cuando ah, toma envío, se pone por regalarme un poco... un poco no tan agradable, no es, no es tan buena copa. Entonces mi hermano llega pedo, en a mi jefe, güey, se convierte en una peda, güey, donde solamente se quedan como mi hermano y mi jefe empedándose afuera, al, al lado de la carne, sin hacer la carne asada, poniendo música de fondo de José Alfredo Jiménez. Y yo adentro en mi computadora, así de. Verga, güey. ¿Y qué hacemos ahora, güey? Fue como de. Y mi mamá, así de. Mmm, no sé. No sé, como que ya se puso. Ya se puso raro la fiesta, güey. Ya se puso rara la fiesta. Y pues ya sí, se puso rara la fiesta. Pero bueno, luego al final. Ya luego otro día, como que mejor fuimos a comer a un lugar y así. Entonces, como que ya. Ya me. Eh, se, se compensó, ¿no? Pero sí fue así como de. Verga. Eh. ¿Qué dice el que te acompañó? Simón, Simón. Eh, amigos, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a pasar a lo que sigue el día de hoy, que va para otra sección, probablemente de MAU3, dependiendo de qué también esté el contenido. Esto va por raid. El stream del día de hoy no va a ser largo, pero creo que sirve para hacer buen contenido. Recuerden que estos días voy a hacer streams cortitos y mañana puede que no haga, porque precisamente mañana voy a comer con mi familia. De hecho, van a venir a comer, lo cual me da mucha vergüenza. Y no quiero terminar también tan tarde para organizar mi casa, güey. Porque tengo un poco un cagadero y no quiero que sepan que vivo como un degenerado, güey. Que hay calcetines mojados por toda la casa y o sea, no quiero que, que se den cuenta que vivo en el degenere. Entonces, acabando el stream, me voy a poner pues a, a limpiar y probablemente mañana, no sé si hago o si no, dependiendo pues de qué hora se acabe todo el rollo y ya a lo mejor más noche hago. Pero bueno. El raid es Siempre dices que stream corto y terminas a las 12. No, pero ahora sí, yo creo que sí, ya lo tengo bien calculado. que gracias por las cartas y que me dé más cartas. Ey, saludos ahí al Ferut de a muchísimas gracias por darle cartas al al Ferut. El J de bajo rodrigo 23 dice que un saludo para el Wilson que se avienta tremendas stories en Insta. A huevo. Luego sí se mama, güey. Luego, o sea, como que... Necrochi a veces... que le mandes un saludo. Ey, saludos para Necrochive. Muchísimas gracias. Saludos ahí para el Gamius. Hey Yo a veces como que siento que las historias del Wilson son un arma de doble filo, güey. Porque cuando estoy desocupado y quiero ver memes y así, pues está chido porque sube cosas cagadillas, ¿no? O sea, sube principalmente TikToks si y la madre. Pero... Güey, yo cuando estoy ocupado, literalmente mejor me lo salto, güey, porque sé que me voy a quedar ahí picado, güey, viendo, no sé, güey, 70 historias al día de, de TikToks. Entonces, como que es un arma de doble filo, güey. Puede que, o, o, o es justo lo que estabas buscando, o puede que te quedes ahí clavado un buen rato, un buen rato viendo historias. bajo rodrigo 23 ha regalado uno sobre a Ferat. muchísimas gracias al Heimius que le regaló el sobre al Ferat. Luego, a pro 79 quiere que gime a su Yeah, shit. Oigan, a todo esto, ¿quién es el administrador de esta chingadera, güey? Es que, hagan de cuenta, digamos que esto puede servir de intro, Wilson. Hagan de cuenta que hay un subraid que se llama Me Encontré a Mau donde la gente sube fotos de personas que supuestamente se parecen a mí, pero luego realmente no se parecen a mí. Realmente, realmente suben como lo que sea, <laughs> lo que sea. Un, un señor con lentes. Yo ya ni no uso lentes o, o, o lo que sea. Como, como pura caga con pan. Pero igual luego está cagado. O sea, la neta luego está gracioso porque luego hay gente que sí me saca de onda y sí si se parece a mí o que no se parece a mí, pero da risa. risa. Entonces, si van a subir algo, pues de preferencia que sea algo que se parezca a mí. Gracias. Digo algo, Gracias. ya no a alguien, digo algo porque luego suben trapeadores, de gemir, estatuas, eh, consolas. Mau, deja de gemir, ya me regañaron. Ok, está bien. Tal, tal vez tal vez nerfemos eso de los gemidos güey porque mucha gente me dice pendejo no gimas que te tengo en la tele güey qué tal que por estar gimiendo todo el rato güey estoy alejando a posibles espectadores güey a roquear Georgios! bajo Rodrigo 23 quiere que gimas pero como hombre oh 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 shit! Uh, I want to suck, uh, uh, suck your dick. I want. I want to suck your dick. Perdón, dije que I want to suck your dick. Oh, oh shit! Oh shit, Gabriel! Uh, give me your cum in my ass. Oh, oh shit! Oh, 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 oh Pablo! Oh, Pablo! I wanna. I suck your ass. Uh, oh, 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 ah, oh. Sí, oh, sí, ya. quiero no Quiero mandar un saludo al Bloodnot porque porque gimió mi nombre real. ¿Cómo te llamas? Chana, Juana, Sancha, Pancha, Tencha. ¿Cómo, cómo te llamas? Eh, me encontré al Mau mamón guapo en The White No, 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 ¿cómo? Si el guapo es el original, ¿cómo va a ser? Él? No, no, el guapo es el otro. El guapo es el otro. ¿Cómo? Este no, este es ahí un, un ruco, güey. Un oh, señor chico. ahí. Oh, no, no, ¿qué no, pasó si el guapo siendo. es el otro? Cassandra. No, no, te llamas Petra. Qué rico, Jiménez Mouse. Si ¿Sí, sigue gimiendo, no, no quiero. No quiero. No quiero, por favor. Es como la imagen esa, güey. Güey. Esta, esta foto la publicaron en, una, en un grupo de gente que no debería tener acceso a internet, pero la neta sí me quedé pensando. Y es que agarraron al... al ¿Cómo se llama ese verga? Al, el pelito largo, al chamalalé. ¿Cómo se llama? Al Timothy chamalalalululé, así ese verga. Y, y lo hacen moreno. Y de repente dicen, ya ven cómo no se les hace tan guapo pinches racistas. Y la neta... La neta. O sea, una vez que, que lo hacían... Moreno se veía como una persona muy promedio. Y entonces me quedé pensando, bro, tienen razón. Tal vez tienen razón. Quédate quieto, ya casi me ven. No mames, este es el esquizo, güey. Este verga es el pinche esquizo aquí graduándose, güey. Allí aprendió a hacer los mejores rosteos, güey. Ya desde el Conalep, güey, el esquizo ya le andaba dando consejos a sus compas, güey, para, para que no cayeran en la depresión, güey, para levantarlos, todo ese rollo. Ya, a él, desde ahí ya les daba consejos ahí, la escuela del esquizo. Late, pianista ruso. Mmm, que se parece al jugador de fútbol, al Osil, güey. Ese que tiene como todos los ojos saltones así, se parece ese verga, ¿no? Mao Guerrero. Fuck no. El Mao con Juanpa. Uh, fuck no, güey. Fuck dude no. ¿Qué hace Marco haciendo covers de openings de anime? De, el Marco. ¿Pero qué tiene que ver este verga con el Marco, güey. Es, siento, que este, siento que este grupo, güey. ¿Y este verga qué tiene que ver con el marco, güey? El uriel enamorado, güey. Mau Estudio. Esta foto sí es real, pero está, está remasterizada. Entré a Wattpad y me encontré con un pibe parecido al Mau. Siento que no, siento que este verga se parece al. ¿Cómo? Un youtuber argentino, güey. Que, que era alto y que usaba unos lentes así. Pero no, no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? Eh, Pedito, Pedito VM. Se parece a, a ese dude. Si, siento que se parece al Pedito VM o algo así. No se parece nada. Siento que se parece a él. Mau libro de inglés nuevamente. Que yo no soy este hijo de puta, ok. Yo no soy este hijo de puta. Por favor, gente. Tienen que entender. Yo no soy el cabrón del libro de inglés. Por favor, tienen que parar. Yo no soy el del libro de inglés. Escúchenme. Un mensaje comunicado oficial a todos los suscriptores. Yo no soy el verga del libro de inglés. Yo ni siquiera sé inglés. ¿Qué, qué haría yo en un libro de inglés? Ni siquiera sé inglés. Si sí eres. Bueno, está bien. Mira. Por 20 dólares puedo ser hasta una enfermera, si quieres. Que dice, arrestaron a Luriel. ¿Mua? El Mau, güey. güey. La neta, esta sí me sacó de pedo. Pero como de alguna versión del Mau como de 2019, güey. Puede ser que sí. Porque encima muchas de mis historias luego me las tomo. O sea, las agarro desde este ángulo. Entonces, puede ser que sí, güey. Este sí me... Admito que sí me sacó de pedo durante un segundo, güey. Posando para libros. Eh... Con razón, ya no hemos visto a Mau 2. Ahora está posando para libros. ¡Oh! Oh, bueno, ahí ya no tanto. Siento que aquí ya no. Aquí ya no tanto, pero en esta primera sí me sacó de onda. Aunque lo raro es que te digo que realmente llevo mucho tiempo sin usar lentes. Mau X Town Gameplay. El Pablo. <laughs> no mames, no es Jackie Chan, güey. Este verga, güey. ¿Cómo que el Pablo? Este verga es Jackie Chan, güey. Güey. Es que lo que me da risa es que cuando dices. Me mira. ¿Te, te, ¿Tú te pareces al pueblo? Mandan como un pinche chino, güey. Un asiático así, güey. A la verga, güey. ¿Qué a poco sí está muy asiático mi compa el Pablo, güey? ¿Qué a poco sí? Mau, a su Nah. Nah. Eh, Mau. Siento que me recuerda como... A, William, güey, de los Black Eyed Peas, güey, el Uriel, nah, Washingo <laughs> no. Así se va a ver el goshingo a los 24, vamos. ¡No! <laughs> ¡Puta madre, güey! Como que sí me sacó de onda. O sea, realmente no se parece tanto a goshingo, pero tiene como el look de la barba, el tono de piel y probablemente como... El, de eh, el pelo no, pero... Dice que, Mau, le mandas un saludo a mis amigos Max y Sakura. <laughs> eh, es... claro que sí. Saludos para tus amigos eh, Max y Sakura. Un abrazote, un abrazote. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y un abrazo. No, con todo cariño, un beso al Washingo. Me cae muy, muy bien. Washingo, Atherion, todos me caen muy, muy bien. Son personas de 10. Me encontré a Capri. Mau 2017-2018. No, realmente no tanto. Realmente no tanto. Yo diría, no lo sé. Realmente creo que, nah. Publo Call of Duty Mobile. Güey, güey, este no es Publo, güey. Este es puto Rodrigo de Shark Tank, güey. Pinche cabeza es una M, güey. Es, güey, es una M perfecta, este verga, te lo juro. What the ¿Cómo haces para tener el peinado de torta, güey? Así, güey, te lo juro, mira podrías trazar la M perfecta, güey. Y luego acá, la que le entra y yo, ¡pum! ¡Vale a la verga! ¡Órale, güey! ¡Pum! Follado por la cabeza está ¡Órale a la verga! Siento que es un problema esta clase de juegos, güey, que te agarran tu foto del Facebook. Wey. Es muy vergonzoso, güey. Es muy vergonzoso que un verga te diga, o sea, que te mate, te diga que se va a follar a tu puta madre, güey, y luego ver la cara y es como un, un chavo así todo tímido, súper licenciado, güey. Es muy incómodo que pase eso. ¿Qué dice? Mau visco. Ahí, verga, no, pero, pero, pero muy visco. No, igual siento que no tanto. Siento que se parece, sabes qué, al Alex Fernández, Alex Potro, una foto. El Wilson va a buscar una foto donde se parezca. Siento que se parece a él. El Furriel, mm, que no se ve igual mucho de la cara. Roditor quiere un consejo, aún no tengo amigos, puedo ser tu amigo. Ok, está bien, está bien. Pero hay una cuota de entrada, ¿no es cierto? Eh, saludos, Roddy Top. Muchísimas gracias, un abrazote. Y esto va para el Beneker. ¡Ah! Mau INTP. Mmm. No, pudo pues, también. Como, no sé. Como que no, o sea, también será como por la foto del Mau Mamón. Puede ser. Puede ser. Sí, tiene como el look de la foto del Mau Mamón. Pero siento que realmente no nos parecemos demasiado. Pero sí, tiene como el look y los colores naranjosos de la foto del Mau Mamón. Hey, ¡Urigoz! Ay, güey, espérate. Este si le pones atención a la cara, más o menos sí da un aire, güey. Y como esta barbilla, esta barbilla como de 40 centímetros, siento que es muy característica. Un poco puede ser, un poco. El Mac de Marco, Mao japonés, güey, hay un verga que me, me está chingue y chingue, güey. Bueno, no chingue y chingue, realmente no me dice nada, güey. Es un verga cool. Pero el punto es que tiene esta foto en su Twitter y se llama el cabrón. Mau japonés, güey. Y tiene esta foto así en su Twitter ahí. Mau japonés. No, pues no. Yo siento que nunca tuve el peinado así ni los lentes así, <laughs> ni los hocico así, ni las narices, no sé, como que siento que no. Este también, güey, eso sí. Hasta me etiquetaron un chingo, güey, en la, en la foto de este verga, güey. Pero cómo me voy a ver así, güey. Claro que no, claro que no. No me parezco nada, oye, <laughs> okay, no me parezco nada. <laughs> el Taika, el Itaki, Guatiquitiqui, Tiki. tiki. Jaja, ja, perdón, soy yo, me cambié, pensé que era. No, no te la cambies, tranqui, todo bien. O sea, me dio risa, está, está nice. Mm, Forbes, La Roca y Washingo. Nah. Un, una rata. Huoxingo. Güey, este sí. Pero este sí es Huoxingo, ¿no? ¿O no? Güey, al chile no sé, güey. Ah, cabrón, güey. Ah, cabrón. Podrías guachar el mío. Oh, pues como vayan saliendo, mijo. Como vayan saliendo. Si te peinaras, pues esto es mi peinado. Se llama peinado cool. Peinado de chicos cool. Es Rulombo. Ey, ¿quién es Rulombo? Presenten. Mau director. <laughs> ¡Ya! Que no soy Itaquiki, guaquitikiki, güey. Que no, no soy ese, güey. Puta madre. <laughs> Y güey, es que con el pelo blanco me puse el pie, güey. Al ponerme el pelo blanco, güey, me puse un puto pie, güey, para, para estar más cercano a este verga. Pero igual, no me importa porque está guapo y hace buenas películas. Así que no, no me molesta ser confundido con este ser tan guapo y que hace buenas movies. Y buenos capítulos de serie. Arbolgomitas uno quiere que te congeles 7 segundos. Hola. Hola, soy gay. Mau rapero. Ah, cabrón, no puso ahí, güey. Al chile, yo creo que no, hombre. No le dio nada, güey. Lat. Shhh. <laughs> <¿S> <laughs> güey, what the fuck. No, es que nomás que esta parte de la cabeza La tiene como acá, así elevada Como que tiene un filtro Que le hizo una cabezota, güey pero, pero de repente sí, güey o sea, Siento que es la expresión, güey Es muy característica O sea, siento que un, un aire sí, güey eh, Mau 2021 Que no me parezco No me parezco Entiendan Entiendan, no me parezco Entiéndanlo Por favor ¿Chis? <laughs> es, 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 es chis, pero preguntando Cheese. aquí venden chis. Ellos son los estudiantes con puntaje casi perfecto del Comipem, Comipems. Publo abajo a la derecha. ¡Mua! <laughs> late región 4 <cuatro? risa> Ni al caso, güey Ni al caso, la verga Güey Es que ya con, con el late Siento que sí se van porque ya con el late es agarrar literalmente A Cualquier persona medianamente con poco pelo, güey O calva Y unos lentes, güey Y ya, es late Es late Cualquier persona de internet con poco pelo Y lentes ya directamente es late. Ángel 90 ha regalado cinco sobre salacol, uh, gomitas. Uh, Arrasó, Ángel. Muchísimas gracias. Ahí fue el regalito. Muchísimas gracias y mucha suerte. Yo espero que ya en estos días salgan las cartas nuevas. Creo que el ángel dijo que me iba a echar la mano para eso. Entonces, este. Nada más es, que es cuestión de que le pase la lista. MDSJ dice late chía, paneco. <laughs> No, pero si trae todo el collar, güey. Trae flow, güey. Trae flow. Parad. Hay un, una salchichita. Simplemente late. Uh, sí le da un aire. Tal vez no un late actual, pero un late de hace algunos años. Uriel. <laughs> Esa es una pausa de un video. Me encontré al Mau. Mm, Podría ser que por el ángulo, sí, es que luego en ese ángulo tomo mis historias, entonces siento que también eso afecta demasiado. Tal vez ya visto de, de frente, tal vez no sea tan similar, pero desde ese ángulo probablemente puede que un poco. Razo Ángel 90 ha regalado 5 sobre a Becaliz. Ey, Razo Ángel, muchísimas gracias ahí por el regalito para, para Becaliz, muchísimas gracias todo, Cora. Mau TikToker, Nah, ahí sí siento que. al ah, chile ahí sí siento que cero, güey. Cero, cero con el choricero, güey. Al chile ahí sí, como que no. Y este morro, güey. ¿Y, ¿Y este verga quién es, güey? Este no es el late, güey. Güey, este sí pensé que sí era el late, güey. Sin mamadas. Lo vi, güey, y pensé que era una foto del late de niño, güey. No es. O sí es, güey. Eh, razón, Ángel. Muchísimas gracias. Le regaló, le regalaron sobres, Becalis. Le regalaron sobres. Festeje. Tira unos. Aviente su comida. Láncela por los aires. Late Warrior. nada, ese sí, yo siento que no. En Louriel todo famoso. Mau Beso. Güey, acá sí siento que. O sea, es literalmente. Siento que en dado caso me parecería más al señor este mal viajado razón, de un lado. En, cofres, en dado caso, si pero no siento que alcanzo. aquí no hay nada, güey. Siento que aquí cero, güey. <risa> 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 eh, 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 Razo, Ángel, dice el Gemius que si le regalas cofres, pero pues él también anda regalando, bueno, sobres. Uh, el de Nezahualcoyotl. Me encontró rigod Mao Estetic. Yo siento que. Cero, güey. <laughs> Cero, güey. O sea, ahí sí, ahí sí para que vea, siento que, que... O sea, no. No. Siento que... Que no. ¿Qué es esto? Mau Punk. Ah, bueno, por... Bueno, bueno por el verga del, del pinchi que este del condón en la cabeza, pues puede ser, ¿no? Pero pues podría... Básicamente podría ser quien sea. Podría ser quien sea. Entonces, da igual. Publo papá. <laughs> un leve. Un leve, pero no tanto. No. Le pongo un 4. Encontré a Uriel en Facebook. <laughs> ¿Qué es esto, güey? ¿Qué verga es esto, güey? ¿Esto qué? Mau Yakuza Cero. Hmm. Cool ¿Colby? Le falta peinado. Y unos lentes más grandes, culbi, el Uriel, Late Youtuber, Mau Novita, no hombre, Oye, este verga, ¿quién es? Güey? ¿Qué tengo que ver con este verga? Se parece más al Uriel, güey. Esa mamada aquí, güey. Urijo. Chales, güey Es que me da risa Porque generalmente ponen, güey Es como que Como dientones O sicones Haciendo esta expresión Así Generalmente a, a los que ponen Es gente haciendo Esa expresión Que acabo de hacer, güey Anthony Mau cachetón Mau Anthony Mmm Oh, pues ahí sí, yo creo que en cero, güey. El Mau. <laughs> el Mau triste acá en un cerro, güey. Echándose un corrido. Acá, acá tristón el Mau. Lo agarraron un tristón al verga. ¿Qué dice? Dueto Castillo, mañanitas. El Pueblo y el Mau. <laughs> Oye, esto sí, esto sí, como que ya. Siento que esto sí ya es cualquier mamada, güey. Siento que, sino que este sí ya fue como subir por subir algo probablemente. Pero bueno, puede ser. El estilo se tiene. Probablemente así nos veamos en unos 40 años. Mau Mamón versión chica gato. Fuck, güey. Es, siento que es muy rebuscado. <laughs> Esta sí ya fue demasiado rebuscado. Mau Disco. ¿Puede ser? O sea, siento que la pose asemeja como a la de Mau Mamón, güey. Podría ser, podría ser, pero... Ya, yeah, rebuscado. Roditop pues ni se ve. Testires. Ok. ¿Quién, ¿Quién fue? ¡Roditop! ¡Salud, un saludo, Roditop! ¡Muchas gracias, muchas gracias, Roditop! El, zapato. El Joto de Arbolgomitas dice que... Gracias Raso Angel por mi regalo, pero como consigo la de Pins y Twitter... Ah, pues con mucha suerte, con mucha suerte. Tiene que usted echarle ganas. Jalarle. Uriel mamado. Creo que estos. No sé es si ya los habíamos visto. Creo que sí. Sí, sí, sí. Dejen pasarme a los más recientes. Ey, va, 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 va. Pero no tengo agua. ¿Puedo tomar café? <laughs> Lo que sobra el café. Muchas gracias, News El Mau y la Diana, el Mau y la Diana. Nah. Es que sino que los animes podrían ser cualquier persona, porque pues todos los hacen como que muy parecidos. Eh, muchas gracias. Mau 2018 y su PC 2. Nah. Chí, Literalmente, yo creo que esto ya es como lo que sea, güey. Lo is que is sea, sea. Live Mao, sea. Ey, lieve lieve ¿Qué dice ahí? No sé, coreano. Papu, despierta, debes hornear unas salchichas. Esa era mi motivación, ese mensaje era mi motivación todos los días para levantarme a trabajar en qué salchicha, el uriel <laughs> <ríe> ¿What? <ríe> A ver, Mau forma base. Casi hago un trío, solo me faltaron dos personas. Forma base. Al chile no se parece. Usted le puso la etiqueta de Al chile no se parece, güey. Mmm. -hmm. Siento que podría ser el late, güey. Siento que podría ser el típico dibujo, güey, que se convierte están, en el late. No, pero la típica foto que dicen ya que es el late. Que ole, que ole. Un saludo ahí para Elorex Games. Están publicando cualquier cosa, ya vayan a dormir. Espérese. Bueno, la del Free Guy, pero bueno. Yo, my Free City Bros, Antoine, here. Siento que más que Alitaca, Guaitite, así como tal. Siento que tal vez no tanto, tanto, pero en el dibujo ese de. Del videojuego, puede que hay sí. Puede que hay sí más. Como que en cierto... En ciertos momentos, como que siento que no tanto, pero de repente sí. Eh, ¿Qué dice? En complexión, pelo XDD. Mm... No sé, si sí, ves que... Es que ni se le ve la cara, güey. <laughs> Pinche calidad, güey. 3GP, güey. Siento que no tanto al chile, güey. Es que no, no se le ve la cara, güey. ¿Es que, ma, el Mao y mi prima. No, hombre, este se parece como al Hatzdrumfel, güey. El Mao mamado. A la verga, y este verga, ¿quién es, güey? A la verga, güey. ¿Quién será este verga, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Que, que pase unos tips and tricks, güey, o, o la chingada. Mau álbum. ¿Y cómo pongo más recientes? Aquí era más recientes. Mau de niño, güey. Oye, oiga, pero si no es da huevo. Óigame, óigame, pero no es da huevo. Escúcheme una cosa. No es la huevo pública. ¡Escúchenme una cosa. A ver, ustedes tienen un personaje que sea literalmente ustedes. Yo vi a Mau y me di cuenta que Mau es una copia de mi personalidad. Ambos somos fríos solitarios. Incomprendidos en un mundo de tontos vagabundos en la superioridad. Eso ya lo había visto hace tiempo, la verdad. Entonces está bien vergas, güey. Ese es, me, me dio muchísima risa. Creo que hasta lo publiqué. O lo, o, no sé si fue el Wilson. Pero bueno, acabó publicado en mi página de Facebook. Mau Morbo Escuela. Mm, what the fuck, güey. Bueno, o sea, digamos, este grupo tal vez no corresponde a objetos sexualizados. Pero, pero está raro, güey. Está raro este pedo. Hey, a ver, dejen darle acá una recarguita, y 20 varos de recarga, 20 varos. Uh, no hay nada. Oh. A la mujer hay que mamarle la pucha. Yeah, Pero mamársela. Yeah. Eh, muchísimas gracias ahí por la tarjetita. Al estimado. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Alilorex Games, muchísimas gracias. Ey, ¿por qué moviste hasta acá? What the fuck, ¿qué hice, güey? Ya no hay, no, no hay, se chingaron, se chingaron, eh. No, pues se eh, valió cheto, güey. Laten combi, güey. No, hombre, güey. Siento que es que podría ser cualquier persona, güey. ¿Qué tiene de late, güey? Además de los lentes. Ya no salen mouse. Se ha acabado. Se acabaron los mouse. has. has, 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 has. Agri, agri, agria. He comprado 10 sobres. Ve los mejores para recordar. A ver, ¿está bien? los mejores de todos los tiempos. Ah! 557 dice que checa <laughs> el que dice el Uriel en Shark Tank. Es que no los puedo como que, o sea, me aparecen, no puedo como que nomás les, les creo y es como lo que va saliendo, pero no sé cuál sea. Ey, saludos para el Big Daddy, para el Lilorex Games, para Velagoth. muchísimas gracias. Dice que Este niño de Heiris se parece a Mao. Ese sí está, está raro. Sí le da un aire ese, ese chavo de ahí. Sí le da un aire amigos, la verdad. Raso Ángel quiere que sorrita. Doña Pablo, Doña Pabla! el Porfirio Díaz andaba cogiendo al Pablo. eh. De hecho, podría... Güey, y si, y si el Pueblo y yo en el pasado... O sea, yo fui Porfirio Díaz y el Pueblo fue la señora de Porfirio Díaz, que creo que era como su prima o algo así. Pudo, puede ser, ¿eh? Puede ser. El del libro de inglés. No. El Uriel. Va mujer. El Uriel. One coin origin. Pero este, ¿quién es el late? O... ¿Tú, el Uriel? Sopa de letras, Mau. <laughs> Esta foto me da mucha risa. Mi sonríe, el verga, todo aguitado. Sonríe si quieres sexo en una tienda de videojuegos. Y luego encima dicen que se parece al, al pueblo, güey, diciendo que esa foto es la combinación de muchas cosas. Güey. Oye, es verdad, no está Mau feminista. Late, bueno, pero este es como fake, ¿no? Ey, muchas gracias allá, Ma MaskTrel. Este sí. Podría ser late. Podría ser. Podría ser late. Finally, Maú no por. Mm. <laughs> Mauricio, el Uriel. El Uriel literalmente cargando al Uriel. <laughs> Mamón Origins. Razo Ángel 90 dice: y lo curioso es que Porfirio Díaz era oaxaqueño. Real. Así que podría tener. ¡Güey! ¡Pero de que me deje de salir esta! <laughs> podría tener allí un turbio origen, güey. Podría tener hoy un origen turbio. ¿What the fuck? <laughs> ¿Y esto a quién se parece? ¿A quién te encontraste? ¿Y cómo? ¿Quién es? ¿De qué se trata? ¿O ¿Cómo está el rollo? De... Yo. Aprenda a subir imágenes. Oye, acá no es para poner porno ni cualquier mamá. Vamos a banearlo a la chingada. Hijos de puta, no me dieron admin en este grupo. Eh, van a el empanea aquí. ¿Eso okay, qué, güey? ¿Eso okay? qué? ¿Eso okay? qué? Vamos a darle. ocultar. No es tu Reddit. Hijos de su puta madre, rateros. arbolgomitas Gomitas, uno quiere un consejo. ¿Cómo vuelvo a tolerar el pan? me hizo daño el subway de hoy uno pues es que también traga subway como cada tres días no la chingues el otro, el otro día dije hey pues pedí un subway no sé qué y tú dijiste ay justo hoy también pedí uno no sé qué pues oye oye pues no la chingues coma coma unos tacos coma ensalada <laughs> coma fruta y verdura pues es que también puro subway no la chingue no la chingue está cabrón Checa en tu raid para ver si algún despistado publicó ahí. Pues es que el raid es... Me encontré a Mau. Ese es el raid. Joder, quería usar esa carta. ¿De qué hablas? Eh, un saludo para el random XD4. Muchísimas gracias, random. Mil, mil gracias, mil, mil gracias. Bienvenido. Mau. Ah, oh, fuck. ¿Quién es este dude, güey? Pues es que da igual, güey. No me van a banear, pero pues qué cagazones, güey. Yo creo que ya voy a cortar el directo. ¿Cómo se llama este verga? A lo mejor encuentro su username aquí y ya con su username, como, como le da su número de teléfono a, a Bulla, a lo mejor encuentro su número de teléfono para andarle marcando, para chingarlo, güey. Aquí nada de que lo voy a banear, güey. Aquí voy a agarrar su número de teléfono y lo voy a publicar en internet y a estarlo chingando, güey. A estarlo chingando. Aquí no en. Nada no, de que. Ay, te voy a banear. No, 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 no. Aquí. Li... A publicar su número de teléfono. Y a buscar luego el número en Facebook. A ver si coincide con una cuenta. Sacarle las fotos, güey. No, aquí no nos andamos con chingadera. Bueno, ya me voy porque ya están publicando pura mamada, amigos. Pero, bueno, los, les digo. Tal vez el día de mañana no vaya a ser eh, stream. Pero. Pero puede que pasado sí. Así que. Se cuidan. Se la lavan. Voy a buscar este verga, a ver si lo encuentro. Y no estoy muy seguro. Pero bueno, pues nos vemos después. Nos vemos luego. Muchísimas gracias por haberse pasado. El quiere que sorrita. Ah. Zorrita. Ah. Ey, un saludo ahí para... Old Supervan, te, ba te bañas, Mau. Güey, yo creo que voy a recrear este Reddit. Porque como que acá, lo ¿quién sabe quién será el moderador? Pero como que vale verga y está peligroso, güey. Creo que voy, voy a, a crear otro Reddit con este nombre y me lo voy a ratear, güey. Eh, un saludo ahí para Old Supervan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Old Supervan. Saludos, 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 saludos. Nos vemos. Un abrazo. Te me cuidas. Bye. Te Bye. Adiós.